Estamos con un desfase de señal. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva entrevista semanal eh, esta semana con el comandante Claudio Crespo, que ha sido doblemente valiente. El 2019 le tocó no estar en Twitter, como estábamos muchos, o en la calle, o en la casa, sino que le tocó estar en la calle. Y valiente también por la defensa que ha hecho de la institución de carabineros y de la, de la verdad, en definitiva, de lo que pasó en todo ese tiempo. Además, el comandante Crespo eh, acaba de, hace poco, de publicar este libro, Honor y Tradición, que aprovecho de recomendarlo. Y este libro ha sido hit en ventas. Claudio, ¿está primero? Sí. Qué Hola, Teresa. ¿no? Así ah. es. Hola, Teresa. Hola. A todas las personas que están conectadas, escuchándonos y los que van a ver este programa en diferido. Bueno, en primer Así lugar, te doy las gracias por la invitación. Yo, soy, yo siempre he dicho que es bueno comunicar y es bueno eh, informar a la gente respecto a la verdad de lo hecho. Quiero, parece... quiero empezar, Claudio, te voy a, voy a tratar, tratar de ser ordenada. Estamos sin cámara, ahí. Quiero empezar, Claudio, eh, preguntándote un poco por, por lo que pasa antes del estallido. Quiero que hablemos de. Eh, del declive del concepto de autoridad, yo creo que el respeto se empezó a perder hace bastante tiempo, como los chilenos usan siempre esa expresión, se perdió el respeto. Tú dices haber visto, en el libro cuentas de haber visto a niños de 10 años insultando a carabineros, llamándolos pacos, me imagino que con, con, con adjetivos, eh, pacos, no sé cuánto sin que los papás dijeran nada en, en presencia de ustedes, qué sé yo. Y, y bueno, lo que pasó en 2019 no, no es ajeno a todo esto. Entonces, quiero empezar por preguntarte por el 18 de octubre, pero no por el estallido. Tú cuentas en el libro que esa noche, ese día, no en la noche, salieron 2.354 carabineros a la calle en el plan operativo control evasiones masivas del metro. Sí. Y quiero preguntarte primero por eso, por las evasiones. ¿Cuál era sí. la magnitud de las evasiones? ¿Dónde estabas tú eh, en las evasiones al metro? Mira, eh, un contexto muy breve. Eh, ese año, el 2019, fue un año muy compulsionado en el Instituto Nacional, en el Liceo Instituto Nacional. Ese año, como a diferencia de los años anteriores, eh, estudiantes, porque decían que no eran estudiantes, que eran, infiltrados, eran estudiantes del Instituto Nacional, se encapucharon, típicos, los colores blancos y tenían. Eh, enfrentamiento con nosotros, con, con fuerzas especiales, muy seguido en la semana. Se tomaba en el colegio, nosotros tuvimos que entrar varias veces por, a petición del director, que en ese tiempo era, era una mujer, la, una directora. Porque estos revolucionarios, jóvenes, violentos, amenazaron muchas veces a la directora o al rector eh, en, en agredirla o en quemarle la oficina. Entonces nosotros teníamos que entrar y ahí se, se formaba una gresca muy limitados nosotros porque eran en su mayoría eran estudiantes jóvenes o sea menores de edad y eso lo fuimos viendo eh, muy seguido yo me atrevería a decir desde junio para adelante era marcado por lo menos de los cinco días de la semana, tres días eran enfrentamientos con, con el Instituto Nacional entonces esta, esta temática de, de enfrentamiento entre carabineros y estos jóvenes que se da más el Instituto Nacional ese año pero también en el, en el imba ahí en ¿Cómo se llama? En la comuna de Quinta Normal. Eh, nosotros íbamos a, a, a hacer nuestro trabajo de, de, de restablecer el orden público y, y tratar de, de, de... Recuerden ustedes que en, la, en aquella época salieron muchos reportajes en, en la televisión, en, en los medios de comunicación respecto a cómo estos estudiantes eh, se manifestaban. Y luego, ya a principios de octubre de, de aquel año... Empezaron con la evasión en el metro. Te quiero, te quiero preguntar algunas cosas respecto de estas manifestaciones, entre comillas, de los no, establecimientos universitarios. Eh, no eran secundarios, o sea, eran de colegio. Perdón, de los... perdón, 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 de colegio. Tú no. aseguras que eran estudiantes, ¿por qué? Porque nosotros detuvimos, detuvimos a varias personas, varios encapuchados en estas intervenciones y eran estudiantes. Eran estudiantes, de, tenían 16 años, 15. 17, por ejemplo, en el Imba, que también era muy violento, recuerden, el Imba quemó buses fuera del limba buses de locomoción colectiva. O sea, ya con pasajeros, llegaban estos encapuchados que eran menores de edad, hacían descender a las personas y les prendían fuego a los buses. Al lado del Imba está un, un. Hay un, un, una cuestión de, de, del ejército, una, oficina, una, como una no es un regimiento, sino que son oficinas del ejército. Y estos, estos jóvenes igual los atacaban a ellos. Y las veces que nosotros intercedimos y detuvimos a encapuchado eran estudiantes del limba Lo sí. mismo pasaba en el, en el, ¿cómo se llama el que está allá en, en Camin? El, el Liceo de Aplicación. También eran estudiantes del Liceo de Aplicación. Oye, una pregunta, Entonces, y ustedes te voy a ir interrumpiendo, Claudio. No, no hay eh, problema. Te, te voy a hacer gestos casi porque están desagradables las interrupciones en, cuando son las entrevistas son remotas, se, se molesta más. Eh, eh, ¿Con qué instrucción iban ustedes? Cuando había una manifestación en el Instituto Nacional, o qué sé yo, ¿qué les decían? Mira, como fueron tan seguidas y muy violentas, el jefe de zona de la época, el general de zona de, de nosotros del orden público, me impuso que yo, que era Gamma 3 o G3, me hiciera cargo de esas manifestaciones para que lidiara mejor con el uso de la fuerza y con el tema del cuidado de los de los estudiantes más que nada en entonces yo me hacía cargo del servicio y llegaba y me, me apostaba ahí siete y media de la mañana porque empezaban a las 8, 9, por ahí empezaban ya los cortes temerariamente muy temerariamente los jóvenes se subían a un techo del Instituto Nacional que ya tenía unos, unos ocho pisos más o menos, un techo sin rejas sin nada y de ahí nos tiraban las monotones. o sea, uno, uno de esos sube ese resfaslado y se mata se cae al vacío y se mata de hecho, hay una imagen que, que recorrió yo creo que el mundo entero, donde un encapuchado en ese mismo techo, iba a tirar una molotov, y como la van dando vuelta para que no se le apague la mecha, se encendió él. Se, le cayó el, la benzina y ah, en sí. se encendió. Entonces nosotros nos quedamos ahí y ¿qué hacíamos? Al principio cortábamos el tránsito para que ningún civil fuera afectado, en una molotov. Tránsito peatonal, lo mismo, tránsito vehicular. Y cuando... Y cuando desde adentro, nos requerían la fuerza pública, nosotros entramos. Y eso a mí me comunicaban por radio, me decían ya, eh, Gama 3, me decían, está pidiendo auxilio la, la rectora, o a un inspector de patio, no sé. Ingresa, chuta, y a mí me cargaba a ingresar. Yo hacía todo lo, lo posible y necesario para ingresar, porque yo sabía lo que iba a encontrar adentro. De hecho, nosotros entramos con una granada que parecía gas lacrimógeno, y tenía, era un gas, era un humo inocuo, Blanco. Entonces, parecía gas, pero era para no afectar a tanta la comunidad. Muchas veces tuvimos que usar gases, yeah. sin lugar a dudas, yeah. porque nosotros entrábamos 20 carabineros, 30 lo más, no teníamos más gente, y adentro nos esperaban 300, 400 alumnos, y se nos venían como una jaburía. Y la, y la actitud violenta, ¿tú dirías que era generalizada? Generalizada totalmente. Vaya, Mira, eran un par de locos, digamos. No, ¿verdad? no, aquí están los broles blancos, que esos gallos eran eh, enfermos, yo creo, yo pero eran alumnos, y eh, la comunidad escolar. Y de repente yo miraba a, a, a niños pendejos, de, no sé, octavo básico agrediéndonos, no sé, tirándonos piedras. Yo me acuerdo cuando iba al colegio, jamás se me hubiese pasado por la cabeza hacer un acto como eso. Irracional, no, ¿Mm? Además con carabinero que susto, o sea, no, no, le sí, no, sí. no, 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 no interesaba y, y varias veces, varias veces, salimos con cario heridos. Una vez me acuerdo, bueno, yo una vez terminé en el hospital, en un enfrentamiento en el estudio nacional, y una oportunidad nosotros ingresamos, y, y como lo, nosotros vamos vestidos todos iguales, los hombres y las mujeres, bueno, a veces por el pelo, a veces le sale el pelo del casco. ¿Mm. Le tiraron un, le tiraron un basurero de un segundo piso a una carabinera. Le pegó en el casco y la dejó aturdida, O sea, cayó, eh, perdió el conocimiento, y cuando ella cae, nosotros llevamos en retirada y, y yo veo que cuando ella cae eh, desmayada, venía una turba a agredirla al suelo. Nosotros tuvimos que correr a rescatarla, si no la matan eso, gallos. De hecho, una vez. Claudio, qué espanto. Una pregunta. Tus interlocutores ahí, porque ya, estos eran los, entre comillas, niños manifestantes. Uh -huh. Acá hay personas corrigiéndome que usan la expresión manifestante, pero la uso muy entre comillas cuando me refiero a ellos, uh -huh. obviamente. Tú tenías interlocutores, habría apoderados seguramente que estaban por ahí, o, o, o profesores o algo. No, desaparecían, trae? desaparecían. Y a veces, cuando nosotros íbamos a estar, nosotros entramos solamente para ir detrás de los coberones de los blancos. Uh -huh. Y también para proteger a las a la, a la víctimas, en este caso. Uh -huh. Pero muchas veces en persecución de Red, porque era muy escurridizos, eh, se metían en, en, en escondites que nosotros no conocíamos, a pesar que muchas veces, para que la gente sepa, los fines de semana, sobre todo los domingos, nosotros ingresamos varias veces al Nacional, con, con obviamente con, con la autoridad del, del, del liceo, para reconocer lugares. Y en estos reconocimientos de lugares encontramos molotov, encontramos overoles, o encontramos máscaras que ocupaban para los enfrentamientos. Entonces ya algo conocíamos dentro, del legal, pero es muy grande la institución, No sé si lo conocen ustedes, pero es gigante. Entonces la pues gente espérame. se va a esconder. Y en estas persecuciones, como te contaba Teresa, eh, muchas veces nos tomamos que los mismos profesores protegían a, a los encapuchados. Entonces no podíamos hacer mucho. Ya, o sea, es un problema sistémico, como, o sea, definitivamente, sí. eh, de, definitivamente generalizado y que y que está ahí todavía, ¿no? unos... Uno, Mucha gente actúa como que el octubrismo pasó, pero en el fondo el octubrismo fue un fenómeno, no sé, la, la puz de una herida, pero la herida está, está vigente. Quiero, quiero aprovechar antes de ir a la próxima pregunta, de saludar a Paola Chile. Vamos a estar leyendo su super chat para que todos sepan. Y dice acá, lo conocí el 5 de abril, es un ser humano bello. <laughs> no sé corinio? si lo dice espiritualmente, físicamente, pero no importa. Eh, eh, para no, no, de todas formas es un piropo. Eh, Claudio, Vamos ahora a las evasiones masivas. Eh, lo que te preguntaba, ¿cuál era la magnitud de estas evasiones? Mira, yo no puedo hablar mucho. ¿Te tocó ver eso? ¿Te tocó estar en.? en, en... No, lo, lo que pasa es que yo no puedo hablar mucho de eso porque ya al final de ese periodo llegó octubre ¿Ya? y yo pedí vacaciones. Yo estaba cansadísimo con este tema que arrastramos ya hace ah, meses. Ya, ya, ya. Entonces, justo yo había pedido permiso para salir fuera del país. Y no me querían autorizar mi jefe porque decía que estaba con este tema de, la, de, la, de los liceos. Pero finalmente, cuando pues, yo tenía pasaje todo pagado, o sea, todo comprado ya, me autorizaron. Yo me fui, salí fuera del país. Y yo pues me perdí, vi algunas cosas por, por el WhatsApp que informaban ahí en la Prefectura Fuerza Especial, algunas cosas detalles. Pero yo dije, ya, ah, chavo, no me meto más en cuestiones. Yo estaba pasándolo ahí con mi familia. Y cuando yo volví... Yo volvía volví a, a Chile porque yo tuve una semana fuera, en, fuera del país, digamos. Y yo me presentaba a fin de octubre, de, de mis vacaciones terminadas a fin de octubre. Y ahí me llaman, yo llegué a Chile, no sé, por el martes de esa semana, de la semana entre el, el, 2, el 14 y el 18 de octubre. Y me llaman, me dicen, mi comandante tiene que recogerse mañana urgente porque yo le dije, no, yo estoy cansado, le dije, yo no quiero volver. Porque más encima allá en donde yo fui, que fue en Estados Unidos, mi hijo se enfermó, tuvimos que llevarlo al hospital. Entonces o sea, tuvimos algunas una, complicaciones. Un año bien acontecido, entonces. Sí, pues, entonces me, yo llamo a mi jefe y le digo, puta, mi, mi coronel, perdón, el francés, déjeme descansar un, por lo menos una semana más. No, mi hijo, no, imposible. Toma tres días, mi hijo. Chuputa, ya, a su orden, nosotros tenemos que cumplir las órdenes, pues. Y Volví, me hicieron volver sin saber nadie, nada de lo que iba a pasar. Yo volví el viernes 18 de octubre a trabajar. Ah, ahí venía. Todas las... ah, pero ese viernes 18, ese viernes 18 de octubre estaba este plan operativo de, de control sí, de, sí. de, de la evasión. A mí me ordenaron ese día que yo tenía que tomar una cuenta. La cuenta de creyón se llama cuando tú, el más antiguo, el oficial a cargo, se presentan todos los creyños para un servicio especial. Y me llama, me dice, mañana tiene que estar a las 5 media en ya, la cuenta. Ya. Entonces llegué a las 5 de la mañana a buscar mi uniforme, a buscar mis cosas, y a las 5.20 estaban todos formados, 200, no me no acuerdo cuántos creen, pero eran muchos creen, más de 200, y el plano operativo decía que tenían que tener dos carabineros por estación de metro, todos Santiago, no sé cuántas habían, no sé si son 90 estaciones, pero tenían que tener dos carabineros por estación. Entonces yo tomé la cuenta, empecé a chequear con la lista que me pasaron, ya, Estación, no sé, con moneda, estos dos ya. Estación, pero así empecé a hacer un checklist y los fue despachando. Y instalamos un servicio para evitar evasiones. Y yo salí a las 6 de la mañana a fiscalizar ese servicio. Y ahí estuve toda la mañana, tuvimos algunas cosas. Y no sé si querés que te cuente más o menos cómo fue la dinámica sí, ese día. Quiero, 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 quiero preguntarte algunas cosas de las evasiones, porque. Eh... También eran mayoritariamente estudiantes, eso, eso ya lo vimos, Bien. todos lo vimos por la televisión. ¿Ah? Estudiantes nacional, sobre todo. Como nacional, Instituto Nacional. Sí. Ah, Pero ya, o sea, todo, Estudiante del Instituto Nacional. Ah, ya, ya. Y ya, te digo o sea, eso porque, te digo esto porque en el, el transcurso de la mañana, a mí me mandaron después el metro los héroes. Sí. Ah, no, okay. no, quiero que, no quiero que te vayas tan luego, vaya. allá, porque quiero hablar contigo del 18 de octubre, pero quiero preguntarte primero por esto, o sea, por el tema de las evasiones. Tú dices que la, mayoritariamente eran estudiantes de nuevo del Instituto Nacional, o sea, una especie de antro de delincuentes convertido ese colegio, estoy loca. Mira, más que yo, no sé si llamarlo delincuente, yo lo, yo lo llamaría como revolucionario. Mm. Era una revolución al peo, digo yo, porque son revolucionarios al peo, son como el zurdo caviar, por el zurdo que, que le gusta el comunismo, pero anda en un Merced, un BMB y viene de la plaza de para arriba. Eso no es un gallo que le gusta el comunismo, quiere, quiere aplicar esa ideología, ¿no es cierto? Aquí pasa lo mismo, eran como una tendencia, es como cuando uno va al estadio, yo me acuerdo que mucho servicio estadio, y de repente se, se producía un pequeño conflicto y, y agarraba toda una, una gran masa de personas de una barra. ...confrontándose con carabineros... ...o entre ellos mismos... ...entre los... ...le llaman piños... ...son como grupitos... ...que forman una barra... ...pues aquí pasa lo mismo... ...un gallo hace algo... ...y todos lo imitan... ...como los monos ¿sí? ...y eso se va formando... ...se va, va creciendo... ...este interés de de, de... ...de generar algo... ...recuerda que eso pasó... ...por los famosos 30 pesos... ...de, de la subida sí, del metro... Sí, evidentemente... ...ahora... ahora eh, ...una duda que tuve siempre... ...yo no, me, no anduve en metro... ...en general no ando en metro... ...pero tampoco anduve en esos días y me acuerdo que mi, mi hija me alertó eh, de, de, de que la cuestión estaba siendo muy grave y muy violenta y mi, mi pregunta es que no sé si la, la sabes porque no estabas tanto ahí, te tocó como, como el último día de esto, eh, mi sí. pregunta es ¿qué decían los adultos que estaban acompañando a estos niños? o que veían esta, que, más que acompañando, ¿qué, qué, la gente que veía esto lo que pasa es que estos, estos jóvenes lo hacían solo. Yo cuando, insisto, ese 18 de octubre, cuando estos tipos se toman el metro eh, los héroes, yo fui con carabineros, a mí me mandaron a hacerme cargo, a, a desalojar el metro. ¿Sabes qué orden recibí yo? Desaloje la estación y deténgalo a, lo, a los tipos que han causado daño o están haciendo mí Yo llegué puros pendejos. No habían adultos. Por cabros con uniforme. Yo, Eso yo, es lo que yo vi. No, no, yo sí, sí me queda claro. Mi, mi duda es: la gente, los espectadores de esto, la, el público, la gente común y corriente, trabajadores que iban entrando usando el metro, veían este espectáculo, lo encontraba, les parecía bien, les parecía mal, eh, neutro. Eh, si, si alguien vio ese tipo de reacciones, yo he visto videos de, de, del público aplaudiendo un poco esta actitud. Eh, pero no sé, puede ser aislados hecho aislado, por eso me, me interesa corroborar contigo si es que viste por casualidad eso, ¿qué decía la gente que veía esta, esta escena? Mira, lo que yo vi cuando yo llegué puros niños, puros jóvenes no niños, jóvenes y yo me acuerdo, tengo grabado en mi, en mi cabeza que las niñas o las personas que trabajaban en, en la boletería del metro que están como en una isla al medio, ¿no es cierto? sí Estaban aterradas, porque estos, estos tipos estaban, habían roto todos los torniquetes esas, esas mamparas de vidrio la habían roto, estaban ex, muy exaltados, y abajo donde pasan lo, lo, los vagones, o sea, los trenes, había un tren detenido, lo tenían detenido y, lo, y, y los tipos estaban sentados como en el suelo del tren, había tipos que estaban en el techo del tren, o sea, lo, era, y yo vi puros cabros de uniforme, yo no vi un adulto o alguien diciendo, apoyando o rechazando eso, no, yo no lo vi, yo si lo que yo vi fue pura idea, ha sí sido uno me atrevería a decir unos 300 tipos que estaban adentro. Ya, y claro, sea, cuando nos vieron a nosotros. Nada, la gente de. ¿Ah? Estaba asustada entonces. casa, la de... gente tiene que ir arrancados. O si sea, yo cuando entré estaban los puros manifestantes. La gente tiene que ir arrancados. Y, y lo que yo me acuerdo que... cuando nos empezó, ellos nos vieron, claro, empezó un enfrentamiento, nos empezamos a tirar cosas, a gritar, ¿cachai? Porque ellos saben que nosotros estamos muy limitados con, con menores de A, en el uso de la fuerza, digamos. Fue, un, fue claro. un trabajo tortuoso sacarlo, fue, fue, fueron horas de, de habilitar, o sea, desalojar la estación y detener de algunos manifestantes más violentos. Fueron horas, fuimos ahí. ¿Por qué horas? Porque eran muchos. Entonces nosotros éramos un grupito y nos acercábamos, los tipos como que arrancaban era como ya. El, el, el ratón detrás, de, el salgado detrás del ratón, una cosa así. Ya. Entonces yo le decía a los oficiales que estaban conmigo y los carreros, ya vos pues, saquen de ese grupo ahí. Iban para allá, los, los corteaban para acá, era como un juego para ellos, ¿no es cierto? Y nosotros empezamos, no ocupamos, no, obviamente no se pueden no ocupar gases lacrimógenos, en un lugar cerrado, mm. no teníamos un apoyo de un vehículo lanza agua por ejemplo, no teníamos nada, era cuerpo a cuerpo. Mm. Y como eran menores de edad, eh, tomar un tipo, no sé, de alguna forma que le puede causar una lesión, y habían también muchas niñas, muchas mujeres con, un, con jumper. Mm. Imagínate un carabinero, no sé, agarrando a una, una niña con un jumper y después. Tú sabes cómo son los medios. Pues. Mm, mm, terrible. Vamos ahora al 18 de octubre. Eh, en su libro tú octubre. dices. Y, Pero ese 18, día es 18 de octubre. Perdón, no. 18 de octubre, ya en, 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 cuando, cuando pasamos a, a otro nivel, ¿no? Y, y nuestro mm. país empezó ya el, el día PIC de todo lo que fue el llamado estallido social, que en realidad es un estallido delictual. Tú dices y varias veces que ustedes, carabineros, eh, fueron superados desde el primer día. Sí. Y que lo primero que te tocó, me parece, eh, eh, y que te tocó estar en los incendios del metro. No, mira, no, yo, mi, mi primera procedimiento con el metro fue ese que te conté. Logramos sí, alojar sí, la es. estación, la logramos alojar, lo, la gente del metro cerró, cerró la estación, puso rejas, puso candado y todo por fuera se cerró. Y así empezó el metro a cerrar la, la, las estaciones. Y ahí a mí me mandan de ahí con ese grupo de carreros. Bueno, muchos carreros tuvieron que ir a entregar detenidos, porque imagínate, muchos detenidos tuvieron que ir a las comiserías. Yo me fui con un grupo de ellos a la moneda, porque llegaron frente a la moneda a manifestarse. Todavía no sabíamos nada. Nosotros lo que estaba pasando en general era manifestaciones con, con un elemento adicional que era el, te, el tema de los metros. Pero nada más, o sea, era como algo rutinario para nosotros más que nada. Protegimos la moneda y pasó, pasó el día y nosotros no habíamos comido nada mm. y, y, me, y se empezó a juntar gente en Plaza Italia. Algo, algo raro estaba pasando porque ya en Plaza Italia era como raro una manifestación en la moneda, otra gente en Plaza Italia y me mandan a mí a Plaza Italia. Entonces, pues, ¿qué otro grupo? Dejaba un grupo en la moneda. Perdón, ¿Mm? cuando, tú, cuando tú estabas en la moneda... ¿Tú seguías mm. teniendo la percepción de que eran estudiantes los que estaban ahí? Sí, sí, y ahí en la moneda ya, ya se mezcla un poco más. Hay, hay más, es más heterogéneo. Ya. Porque llegan de todos lados y ya llegan manifestantes, los típicos que son, bueno, está, ustedes saben, estaba Piñera, entonces, típicos refractores de Piñera que llegaban ahí a manifestarse contra la derecha. Sí. Entonces ya teníamos mayor cantidad de grupos, pero no en un nivel de violencia preocupante. ¿Qué quiero decir yo? Que la moneda tenía siempre una reja. Y antes de estos eventos, nosotros cerramos con reja, protegíamos la moneda mm. con la reja y dejábamos los caminos en las aguas en las sección ahí de carabineros de infantería, cosa que evitar que alguien pasara a esa zona de seguridad. Por lo tanto, hasta ese momento era casi normal. Grupo manifestante, la moneda en, en reja, y los creadores de fuerzas especiales protegiéndola. Me mandan a Plaza Italia, yo subo a Plaza Italia y ahí ya la cuestión estaba un poco más tensa. Había un grupo grande, no como después, pero un grupo grande. Entonces, los tipos estaban en la vereda, en la Esplanada Baqueano, y se bajaban. Yo lo decía por alto parlante, con estos protocolos que se leen, ¿no es cierto? Que no estaban autorizados para cortar el tránsito, que por favor se mantengan sobre la vereda o acera. Entonces, subían y después bajaban. Así estaba el juego. Hasta que de repente empezó a llegar más gente, más gente, ¡pum! bajaron. Y ahí estamos obligados nosotros a proceder, pues esta cuestión. Yo siempre digo a la gente: tú tienes tus derechos, el artículo 19 de la Constitución, derechos y deberes, pero también tiene derecho una persona a transitar libremente por esta calle. O sea, tú, ¿por qué le coartas la, el derecho a transitar por acá a otra persona? Entonces, estos calles no entienden de esas cuestiones. Y ahí empezamos ya con agua, después un poco de mezcla con gas, lacrimógeno. Y empezamos con una situación ya más de, de enfrentamiento. ¿Y viste la viste una reacción de parte de estos, comi, comillas, manifestantes eh, distinta? ¿O sea, viste una persistencia? Porque yo me imagino que en general viene el carro, lanza agua, vienen la, el, los gases lacrimógenos y la gente arranca, ¿no? ¿Viste mm. una actitud distinta o la misma hasta, de siempre? Hasta ese minuto no, no distinta. Nada Pero distinta. aquí aquí empiezan a cambiar las cosas. Ya empieza a caer la noche, empieza a oscurecer, y me mandan. Bueno, yo era como el como in. Lo que pasa es que el, el otro subprefecto -sub estaba enfermo, estaba con licencia médica. Entonces <laughs> yo era como el como in, para allá, sí. para acá, para allá. Yo conté, conté porque, ese, ¿Ah? día, ese día te conté, a ver, ¿cuántos destinos? Como 11, ese, ese día, el 18 de sí. octubre. No, fue, para mí fue terrible. Yo sí. no cominar todo el día, estuve casi 20 horas. O sea, 24 horas, y fue terrible. Le mandan a la moneda, a, de vuelta la moneda porque querían atacar el metro de la Universidad de Chile. Y ya empezamos a escuchar a esa hora, y que por eso yo dije: aquí no aquí ya cambió la tónica, porque empezamos a escuchar por radio que había manifestantes en distintos puntos de Santiago, en las comunas más periféricas, por ejemplo. Empezaron a atacar comisaría y empezaron a atacar los metros. Entonces, algo, algo raro ya se me sentía en el ambiente. Y yo llegué al metro de la Universidad de Chile con una sección, eso quiere decir para que la gente entienda, un grupo de 10 carabineros, no más que eso. No Estábamos todos repartidos por todos lados. Entonces hay un grupo encapuchado donde está el, el, Instituto, o sea, el Instituto Nacional, esa calle se llama Arturo Prat, Arturo Prat con Libertador Bernardo Higgin. Un grupo encapuchado como de 30. Nosotros tuvimos un enfrentamiento, hicimos un uso de gases, los tipos nos atacaron, y en una táctica... Quizás una mala decisión mía y quizás una mala eh, estrategia. Yo salgo y agarro un encapuchado y mi compañero agarra otro encapuchado. Y lo empezamos a llevar a la zona segura para, para subirlo a un traslado amputado, no sé. Y yo me vi solo, me la sacaron la cresta. Porque fueron como cuatro, tipos, cuatro o cinco tipos, me tiraron al suelo, me patearon, yo me caí con el encapuchado, me empezaron a patear, a patear, a patear. Me paro, agarro el encapuchado, caímos de nuevo y finalmente me lo quitaron. Yo terminé molido, me pegaron patadas en el casco, en la espalda, en la guata, en todos lados. Y yo, me, cuando me levanto, porque si me quedaba ahí me mataban. Yo miro para el lado, o sea, un metro más allá y tenían a mi acompañante, que era un cabo, que siempre me acompañaba el mismo, y en la misma posición mía, pero a este le están dando más duro. Yo voy y lo rescato. Estaba muy dolorido, le habían pegado muchas patadas en los testículos al, al funcionario. Pido una ambulancia, se lo llevan al hospital. Y fíjate, Teresa, que esta cuestión es como clave para mí, porque yo estaba también, me habían pegado, me habían pateado en el suelo, mucho. Y cuando llega la ambulancia, subimos al cabo, en una camilla y todo, porque él ya estaba casi inmovilizado, yo lo saqué de la zona de conflicto, pero después quedó tirado en el piso. Y el el, chofer, el el paramédico de la ambulancia me dice, mi comandante, usted, vamos, también está, si está herido, yo, y yo, la pensé en subir, me dije, me subo, me voy, me olvido, porque me habían pateado en el suelo. Y dije, no, yo me voy a quedar. Tal vez las decisiones que, que se toman en su momento no son las más adecuadas, pero bueno, yo me quedé. Él se fue a la ambulancia, le dieron como tres semanas de licencia, porque lo dejaron muy, muy mal. De hecho, tuve un problema en los genitales, todo el tema. Y me llaman ahí, una, una comisión ya desesperada. Diciendo que me traslade a Santa Rosa con la Alameda porque están quemando un edificio. Tú, y ahí, Pablo, yo... este, hasta este minuto, tú ya tuviste las primeras señales de alerta de que esto era un poco no. distinto de estos pequeños delincuentes, no, digamos. Muy distinto, ya. ya habían quemado estaciones de metro, estaban reportándose. Por, ya por habían las... quemado estaciones de metro y todo fue al unísono, o sea, todo fue sí, como en conjunto. un rango de tiempo muy corto sí. y, en, y con un mecanismo, un procedimiento parecido. Tú no... ¿No ves ninguna posibilidad de que eso lo hayan hecho estos, estos propios estudiantes? No, no, no. no. Esto no era espontáneo. Esto era una preparación. O sea, tú no puedes quemar una un estación de metro que es prácticamente casi todo de cemento, tirándole una molotov o tirándole acelerante. Esto tiene que ser estudiado. Tiene que ver la red donde van las redes eh, eléctricas, los cables, donde es más vulnerable para que el fuego avance. Eso se tiene que haber hecho un estudio previo esto estaba sí. perfectamente calculado, es algo no, esto estaba muy, muy organizado y, y con mucho tiempo, antelación fíjate que sí. yo me subo al tra al vehículo muy dolorido, porque uno, la gente piensa que el, el de Fuerza especiales el que tenga casco, chaleco y protección, es como que inmune, a las piedras o a los golpes, eso no es, no es así <laughs> no, obvio que no, una patada en el, en el casco te deja el cuello o la cabeza te la deja eh, muy complicada y yo fui el primero en llegar a Santa Rosa y veo este edificio en llama entero. De hecho, yo ahí me dije: ya aquí algo, algo muy grave está pasando. Me bajo el J, le tomé un par de fotos con mi teléfono, porque yo me impresioné mucho. Yo pensé que era el edificio entero, que se estaba quemando. Y era una, no una, un incendio no natural, ¿cachai? Sí. Donde se quema un piso, llega bombero la paga, era todo el edificio, completo, hasta, el, hasta arriba, hasta el techo. ¿Qué edificio era ese? El de Nel. Ah, el, el de Nel, el ya, 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 ¿Sí? quedaba en Santa Rosa ya, no sabía Era Santa Rosa. Mm. Estaba partido para adentro, pero ahí en Santa Rosa le prendieron fuego y, y gracias a Dios prendió la escalera de emergencia pero no todo el edificio, a pesar que afectó, la llama afectó muchas oficinas quemaron cosas por adentro, pero se logró controlar, porque estos querían quemar el edificio entero ¿sí? Eso sí, eso, ese incendio, ¿tú lo mm. estimas improvisado? No ¿También, de también ninguna también. manera como te decía, un, un, un incendio, que es un accidente, un amago incendio, afecta un piso, un, una oficina X, pero no todo, todo el edificio, hasta arriba. Entonces ahí se ocuparon elementos eh, destinados como acelerantes, cosas como que, que hagan este efecto rápidamente. Y de hecho, cuando se empieza a quemar, yo veo el edificio en llama, ya empezaron las comunicaciones radiales a decir que habían... Otro, otras cosas incendiándose. Y ahí las sirenas no pararon. Las sirenas de bomberos, de ambulancias, no pararon. Eran una locura. Pasaban carros para allá, para acá. Eh, la gente bajó a las calles porque quería ver lo que estaba ocurriendo. gente es el espectáculo. Un edificio de no sé cuántos pisos tendrá, 13, 14 pisos, eh, cubierto de fuego. Así. Era como, no sé... Tantejo, así como... como oh, terrible, terrible, terrible! Sí. Eh, quiero, quiero, quiero preguntarte por, e, por ese incendio y varios más, pero antes de esto déjame agradecerle a Paola Chile, muchas gracias por tu super chat, a todos los que están oyendo esta entrevista les pido por favor que pongan su like porque como ustedes saben, YouTube tiene un algoritmo el algoritmo eh, promueve o difunde más en la medida que haya like en el programa, así que les pido su like Paola dice, sí. es, es buenísimo que le estén dando espacio a la voz de carabineros, soy pro carabinero toda la vida y ahora más así que. Bueno, sí, después del 18 de claro yo creo que teníamos una deuda deuda histórica, como, como, dicen, como dicen algunos. Tú estabas, ya, volvamos al incendio, te toca entonces enfrentarte a este edificio, tú dices aquí ya, algo está pasando que es de otro de otro nivel, digamos, sí. y, 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 y llega bombero, ¿no? Sí, sí, nosotros al final, después de la impresión, yo pesqué a una gente de Fuerzas Especiales y hicimos un cordón de seguridad. Entonces alojamos toda la gente, el público, los que estaban mirando, todos, y dejamos cuando llegó Bombero que trabajaran tranquilos, porque ahí tienen el espacio, el tema de las mangueras, etc. Entonces, eso yo lo dejé funcionando, y cuando estábamos en eso, ya Bombero estaba tirándole agua para apagar esto, con sus escaleras, esas que son de altura. Me llaman por radio y me dicen que en Plaza Italia estaban saqueando negocios comerciales, y que había gran cantidad de manifestantes violentos. A esa hora, o sea, pasaron un par de minutos. Como te digo yo, organizé el puesto de la zona de seguridad del edificio y ves con mi vehículo, me voy para Plaza Italia. Estuvo, por la lámina para arriba. Yo era, insisto, ese día era como, como una, un comodín, la pelota ping impone. Y llego a Plaza Italia, agarré un lanzagua, me fui con un lanzagua y estaba ahí ya, ya estaba ya complicada la cosa. Habían saqueado eh, locales como el Telepisa, el, los que estaban ahí antes de llegar a, a, a Vicuña Maquena. Hay un OXO que lo estaban saqueando. Eh, varios locales estaban siendo afectados, las farmacias que estaban ahí. Entonces, ¿Tienen, nosotros... la, la impresión, ¿Tienen la impresión de que esos saqueos también eran organizados o es el vandalismo clásico de, de, del caos, digamos, propio del caos? Teresa, nunca habían saqueado cosas en la ciudad así, en forma espontánea. Los saqueos siempre se producían en las poblaciones con las fechas emblemáticas. Por ejemplo, vísperas del 11 de septiembre o el 29 de marzo, el Día del Combatiente, había, se reportan saqueos en distintos puntos de las sí. poblaciones porque el Lumpen llega ahí, ataca a la policía y saquean, saquean supermercados, cosas así. Pero un saqueo, no sé, estamos hablando de las 21 horas, 22, por ahí, en plena Plaza Italia, donde antes no había pasado, eso no es normal, no era algo habitual. ¿sí? Pero Entonces, ¿no, crees que, no crees que haya podido ser una reacción. A la percepción de caos que todos los, todos los que estábamos viendo lo que pasaba. No. no. De ninguna manera, porque mira, ¿cómo abrían los negocios estos tipos? Y lo abrieron desde el día uno. Yeah. Habían tipos con galleteras eh, en merilo o galleteras que eran a base de baterías, ¿no es cierto? Y le pegaron un corte a la reja y la abrían al tiro. Otros callos andaban con, para cortar los candados. ¿Cachai? Antes eso no, se, no lo veíamos antes, entonces eran modus operandi nuevo en el caso de, esto, de este inicio de la, de la revolución para generar un caos de inmediato. Si por, qué uno, si ¿Por qué se preguntarán en la inteligencia por qué atacaron las estaciones del metro? Atacaron 74 estaciones esa noche, sí. lograron quemar 20 completas. Entonces, el metro es la red de transporte público más grande de Santiago y el que mueve más chileno. Más antequino. estamos hablando de do, más de dos millones de, de personas ocupan el metro diario. Entonces, cor, cortarles el principal medio de transporte, claramente va a generar un caos en la ciudad. Va a generar un caos en tanto lo que es materia de, de laboral, la gente no se va a poder desplazar a su trabajo, va a crear un caos en, 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 en todo lo que es el transporte público, porque los buses que vemos en la calle no van abasto para transportar a tanta cantidad de personas de un lugar a otro. Entonces se pensó, la gente que organizó esto pensó y dijeron: Ya cortemos la red de transporte, el metro, y atacaron al metro. Si eso fue, fue así, o sea, ¿quién puede pensar que algo espontáneo, como un estallido social espontáneo, puede comenzar destruyendo el metro? ¿A qué se le hubiese ocurrido eso? Nunca había pasado. No, imposible. Yo, yo, y es algo que hemos insistido, insistimos desde el primer minuto nosotros. Bueno, varias gente lo, lo dijo, pero, pero nunca se supo, ¿te fijas? O sea, nunca se llegó a dar con, un, un, con gente organizada, con la organización que había detrás, que claramente existe, no sabemos todavía quién es, pero ese día, Claudio, vuelvo al 18 de octubre, los héroes, Universidad de Chile, eh, los alrededores de la moneda, Plaza Baquedano. Palacio de la Moneda, después, Avenida Santa Rosa, un Metro Universidad de Chile, Villa Francia. Después, chico, después de Plaza Italia, cuando ya logramos normalizar Plaza Italia, y la gente ahí que saquearon, todos nosotros logramos despejarlo, sacar, y, y nos, no me acuerdo cuando, si tuvimos detenidos, tenemos el que teníamos detenido. Ya medio más o menos tarde, estamos hablando pasado a las 11 de la noche, 12 de la noche, me mandan a, a Villa Francia. Porque habían, ahí en Villa Francia siempre hay una COPEC que está frente a esta villa que siempre la han atacado, para esta fecha emblemática. Ustedes saben que los hermanos Vergara, Toledo, son de eran de Villa Francia. Entonces ahí se genera el, el principal foco de conflicto en esa época, en esas fechas, perdón. Entonces yo llego con un ariete, un ariete es un, es un vehículo lanza granada, o lanza gases, un lanza agua y una sección. Y yo entro a Villa Francia y nos agarran, pero te juro, con armamento automático. Estamos hablando, no eran pistolas ni revólveres, eran armamentos automáticos. Y nos agarran a balazo, a balazo, a balazo, muchos disparos, muchas ráfagas. Nosotros nos refugiamos tirándoles gases, agua. Imagínate, gases y agua versus balas, balas de verdad. ¿Nadie, Porque, Nadie salió, ningún carabinero fue herido esa, esa noche. Eh, ti, ahí En Villa Francia, digo. No recuerdo, porque nos quedamos los vehículos. Los vehículos están adaptados para soportar eh, su blindaje, es para soportar armamento de puño. El armamento de puño son pistolas, revólveres o el calibre 9 milímetros, que también lo dispara la UCI, por ejemplo. Una UCI dispara 9 milímetros. Ahora, si un balazo, un, un disparo le da, le da un, a uno de estos vehículos en el mismo lugar, claramente va a atravesar el blindaje. Olvido, también son blindados. Entonces nosotros soportamos ahí en, en los primeros embates con estos tipos, recorrimos la población, porque el, el carabinero finalmente, yo me atrevería a decir que es un tipo muy, muy valiente. Y, 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 y escuchábamos disparos y nos metíamos para allá y nos estaban disparando, porque en, en definitiva no es que no nos tengamos miedo a la muerte, pero siempre queremos aportar a lo que está ocurriendo. O sea, queremos ser una solución del problema. Entonces nos metíamos, tirábamos gases y estuvimos harto rato ahí. No había mucho que hacer porque no te puedes bajar del vehículo a detener a alguien, ¿no es cierto? Porque uh, si te bajas, te matan. Uh, Eso es así. Te bajas, te mata. Entonces recorríamos. En el Ustedes tubo... no disparaban, perdón, no disparaban de vuelta. No, no, no. Ni siquiera jugamos la escopeta esa noche. ¿Eso, por qué no? Si te están disparando. Es que, mira, la verdad es que. Hemos, hemos tenido malas experiencias, por ejemplo, en una turba, ¿no es cierto?, porque estos gallos disparaban como en, en refugiados con, con la oscuridad, ¿no es cierto?, en, en los mismos pasajes donde vives vive, y personas, no todas las personas están metidas en estos eventos violentos. Tú al disparar con tu arma de fuego, por ejemplo, yo todos los gallos portamos una pistola o un revólver, yo he portado una pistola con 30 tiros, dos cargadores. Hagamos cuenta que ya me, me dispararon porque el J, el J se refiere al a este, el, el vehículo lanza gas, ¿cierto? Sí. Recibió varios impactos. Yo podría haber abierto, se llama una tronera, que son unas cosas que van a así en las puertas, que son unas, unas cosas de este, más o menos de este porte, y tú la mueves, en una, una compuerta, y te deja el espacio como para, libre para disparar. Pero eh, resulta sí. que, que de pronto disparar la pistola por la tronera a una persona que te está disparando también. Eh, es, es regoso porque tú no puedes hacer puntería por ahí. Mira, yo te voy a contar muy breve... Tú, crees, tú dirías, un segundo, tú dirías que, por ejemplo, los que les estaban disparando a ustedes desde, desde Villa Francia eran personas que tenían un po mayor poder de fuego que ustedes? Superior, muy superior, muy superior. Se recuerda que en el gobierno Bachelet... A ver si tiene versión el gobierno. Quitaron las UCI de los carros. Nosotros siempre andamos con una UCI en todos los carros, en Ray Patrulla, en los libros que se ven patrullando en la población, andaban los carabineros con su armamento, que lo llevan en el cinto, o aquí en la cartuchera, y con una UCI. La UCI es un armamento de automático de poder de fuego mediano, mediano alto, podríamos llamarlo y que tiene una, una mayor reacción ante eventos como, por ejemplo, que le pasó al, al teniente Sánchez, que en paz descanse. Bueno, fue de civil, pero si él hubiese andado una UCI, podría haber respondido mejor el ataque que fue víctima. Porque estos delincuentes que lo mataron tenían la Glock adaptadas como automáticas. La Glock es una pistola austriaca que se puede modificar y dejarla automática, porque las pistolas permitidas por la ley en Chile, particulares, son pistolas semiautomáticas, quiere decir eso que el tirador tiene que apretar el, el, el disparo cada vez que quiere disparar. Entonces, una ¡ah, bala, pum, pum. Y automática, él deja el disparador apretado y sale todo. Se puede cargar todo el cargador, 30 tiros, o depende de car cargadores que son más largos, que son adaptables. Puede tener hasta 30 tiros. Y en un en apretón una, de, del dedo, en el disparador que se llama Gatillo, más conocido, se le da los 30 tiros. Tiene, o sea, así murió el teniente. Si de hecho dicen que el que El muerto de los, de los bandidos lo mataron entre ellos mismos, o sea, porque fue, fue conmigo al, al matar al, al teniente Sánchez, que en paz de casa tenía 14 tiros en su cuerpo, 14 disparos. Bueno, es, es un milagro que a la familia no le haya pasado nada, además, porque sí. había un niño ahí, entiendo que tenía tres años, dos, no, sí, sí. En fin, eh. bueno, mis condolencias la familia si es que por esa casualidad está yo, yo estuve con el suegro del teniente fui al, yo fui al velorio y el, conocí a su hijo un chiquitito, puta que no sabía nada de su papá que lo, que estaba, lo que le había pasado a su papá y yo sentí una pena tremenda yo tengo un hijo, bueno ahora ya tiene seis años mi hijo y, y ver a ese chiquitito jugando ahí está el cajón del papá ¿no? una, una imagen desgarradora Tremenda, tremenda. Y chuta, yo estaba ahí conversando con el, con el suegro del, del teniente Sánchez y me contaba que él también criticaba el tema de, de no poder usar defenderse, que le tenía miedo a la justicia. Yo siempre he dicho, y lo, se lo había dicho el teniente a su suegro, que le tenía miedo a la justicia. Y eso hay que cambiarlo, pero después vamos a a ese tema. Sí. Bueno, eh, eh, es que es que insólito. Ah. En fin, eh, ya cuando ya tú ves instructivo en que te dicen que va a tener que tener perspectiva de género antes de aplicar la, no. que las reglas de uso de la fuerza van a ser diferenciadas con perspectiva no. de género, ya, ya tú dices, ver no si hay mala fe o si es gente que vive en, en Marte, digamos, y desde un no. escritorio planea? Porque toda esta, toda esta situación que tú estás, viviendo, que tú estás contando, solamente no. de esa noche en que uno dice incluso por razones de cansancio, por estrés, por que si uno se puede equivocar, o sea, los héroes de la Universidad Central, puras situaciones además de, de estrés, o sea, no fueron no fue un recorrido por Santiago, digamos. No. ¿no? Entonces, y, oye, y sin comer nada, vos, o sea, ya a esa altura la fatiga te pero está superando. No de no comer nada, Claudio. No, a mí me afecta, yo ah, yo peso yo, Oye, yo peso eso 120 kilos. <laughs> pero yo, <laughs> Pero tú eres yo todavía, muy... Astro, pero yo me había entrenado, yo me he hecho pesas de entrenado, entonces yo comía, como mucho en ese tiempo. Y ese día, 5 de la mañana, y no comimos nada en todo el día, entonces ya a las siete de la tarde, no sé, ya te pasa la cuenta, el cuerpo te empieza a ver algo y no tenía nada para Pero <laughs> A las 4 de la mañana. ¿verdad? Dice Mr. Altavoz, muchas gracias Mr. Altavoz por su super chat. ¿Cómo podemos ayudar a carabineros? Dice, antes de hacerte la próxima pregunta. Eh, hay varias formas. Manifestaciones, apoyar, redes sociales, que, que se note un apoyo irrestricto con Carabineros. Tiene, carabineros tiene 81% de aceptación ciudadana. Eso es tremendo. Después de todas las crisis que hemos sufrido, nuevamente Carabineros lidera, bueno, primero está Bombero, pero Carabineros lidera como policía Aceptación ciudadana, entonces eso es, es algo que no se puede eh, dejar de valorar. ¿Qué les pido yo a los chilenos? Que apoyen a los carabineros. Mira, Teresa, estamos convocando. Yo estoy convocando una, una manifestación el, el 27 de abril, el día del carabinero. Y yo, como no pedimos permiso, lo estamos haciendo pa, nosotros para respetar las normas y las leyes. Estoy llamando a una convocatoria en la Plaza de la Constitución, que queda atrás de la moneda por calle Moneda, Juntarnos ahí a contar por las 10 de la mañana el 27 de abril. Cosa que no cortemos una calle, que lo hagamos de forma pacífica, sin armas, como dice el artículo 19, número 13. Lleguemos ahí. Debería ser, debiera ser eh, Claudio, debería ser. La manifestación debería ser ahí abajo de la moneda, donde hacen las manifestaciones a favor de Boris. Ahí, pues, ahí cuando pues. todos los años, cuando es el aniversario de su. de su. de su. De, 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 de la, del día en que asumió el cargo, eh, van jóvenes admiradores del, de nuestro joven presidente Boris a manifestarse. Generalmente les, dan, generalmente les dan autorización, así que yo creo, y por acá podemos aprovechar de decirlo, que no habría ningún problema con pedir ese espacio un sábado a la misma hora en que se manifiestan los, los, los sensatos adherentes del presidente Boris para uh -huh. poder eh, expresar el apoyo a carabinero, ¿no es cierto? Yo, me parece como muy razonable, no creo que les digan que no, ¿no? Eh, mira, Teresa, es ahí mismo, la plaza de la Constitución donde se congrega la gente cuando se, se asoman los presidentes por el balcón, esa plaza es. Así que no podrían decirnos que no si una convocatoria en forma pacífica. Mm. Nos vamos a reunir ahí, vamos a llevar un, un no, pero, pero, Pero Claudio, o sea, Claudio, no, porque no, los... Lo, o sea, a menos que yo esté equivocada, pero las manifestaciones en favor de Boric son en el sector interior de, de, de la moneda, en, el, en la parte en que está enrejado. Eso es lo que he visto yo, al menos. No es en la Plaza de la Constitución, es, es debajo del balcón. Eh, sí, bueno, a... bueno claro. es un detalle, pero te quiero decir sí. que tienen unas autorizaciones que da la impresión. En fin, Pilar, el bueno. Díaz, Déjame leer Mira. a la Pilar Elgueta, que, te, que dice algo y, y, y antes que se me olvide. Pilar Elgueta, una muy eh, generosa y, y comprometida y siempre presente telespectadora. Este, los, los carabineros, eso es que encuentro toda la razón. Los carabineros, ese octubre, fueron carne de cañón para los políticos. No les importó la familia de esos carabineros. Ese, fue una, ese mes fue una tortura para esa esposa, madre, padre, hermanos, para todos. Tres meses. Tres. lo que decía para pa cerrar el tema, la persona que, que habló recién, la otra persona que pide ¿cómo apoyamos carabineros? esto por ejemplo júntense en la plaza juntémonos en la plaza de la constitución ojalá vayan miles de personas miles, y ahí apoyemos porque se note y llegue la prensa, no sé, que, que esto salga a, a la opinión pública que se note que los chilenos estamos apoyando a los carabineros y no solamente los creo, las fuerzas armadas, porque sin carabineros, o sea, sin el apoyo que ellos necesitan, Chile se va a ir más al abismo. Ya estamos en el fango. Tratemos de levantarlos todos juntos este país, porque si no vamos a terminar como un Centroamérica. Así Yo que, creo, Claudio, Claudio, que el apoyo a carabineros, como dices tú, lo, se refleja bien en la encuesta, pero también se refleja en cualquier persona con que uno habla, tiene una opinión de normal hacia buena. Ante carabineros. Yo creo que el apoyo que hay que exigir y el respaldo que hay que exigir, porque hoy día el gobierno no hace ni una cuestión cuando hay algún delincuente que murió, hoy día es un uso legítimo de la fuerza. O sea, hoy día la actitud hacia carabineros cambió, pero no es que cambió porque cambiaron, cambiaron ellos, sino que hoy día el gobierno está a cargo de la seguridad y por lo tanto no puede echarse encima la institución que la garantiza y esa es la diferencia hoy día ellos el desorden el caos la violencia no les conviene uh -huh. yo creo que lo único respaldo que hay, el respaldo que hay que pedir de parte de la clase política el verdadero respaldo va más allá de salir a la calle es el indulto es que es, es difícil el indulto a todos los carabineros del, de, esa, de esos meses dice eso es por qué es difícil Teresa porque mira el viernes pasado la justicia detuvo a un mayor de carabineros otro más han pasado más de cuatro años del la, de la, de la intento golpista, o por delito ¿no es cierto? Ese mayor está preso ahora en un centro de el mismo que estuve yo. Está preso, privado de libertad, porque le imputaron dentro de los cientos de ataques que tuvo la 50 de si San Joaquín. Él defendió la unidad con los, y los carabineros y una persona resultaría uno de los atacantes, y ahora está imputado por apremio ilegítimo. Ayer, ayer, me llamó un comandante que eh, también trabajando para la crisis social, 18 de octubre, le están imputando a un tipo que eh, eh, resultó con una herida ocular en San Antonio y lo van a formalizar en un par de semanas más. Entonces, esto que tú dices que, claro, los indulto y todo, no, no le interesa si todavía hasta el día de hoy estamos viendo formalizaciones de carabineros que trabajaron en ese proceso, en esa crisis tremenda que afectó al país. Entonces esto no va a terminar, y no, va, no ha terminado y no va a terminar esta persecución bueno, político-judicial. Yo, yo creo que, de hecho, vamos a hablar en algún minuto, yo creo que va a, tener que ser, va a ser en otra entrevista del tema de la justicia, porque yo, hoy día tú estás en un juicio y es ¿No? delicado referirte a aspectos del juicio con toda tranquilidad, pero no, de, si eso hablar, de esto hay que hablar, o sea, de una señora... ¿Sí? Que es activista el 18 de octubre y que a su vez, junto con ser activista anticarabinero, está revisando, fallando causas que involucran a carabineros es una cuestión que no resiste ningún análisis. Pero no quiero ir a eso todavía. Espérame, déjame leer. Emily sweet el candidato presidencial que prometa un indulto y amnistía general a los carabineros víctimas del octubrismo, se lleva mi voto. Saludo y fuerza. Bueno, vamos a, ver si, vamos a ver si alguien se atreve. Yo espero que sí. Muchas gracias por su super chat, Claudio. Eh, todo estaba eh, planificado y organizado, lo dice, lo dice, lo insisto varias veces en el libro. Y algo sí. que me llamó la atención también, que va en la línea de lo que has comentado, no había consignas sociales, solo enfrentamientos con la policía. Son es muy importantes. Vale. Yo creo que mucha gente vio en todo este relato de los matinales de que esto era un movimiento social y que uh -huh. había un grupo de, de, de delincuentes, entre medio, poco menos que infiltrado en esta manifestación ciudadana yo creo que se, fue, se repitió tanto esta consigna por parte de políticos, matinales, etc que hubo gente que, que, que bueno, que, que lo creyó y cómo te van a estar engañando todos los medios de prensa, todo? entonces me gustaría que desarrollaras esto, no vi ninguna consigna social solo enfrentamientos a la policía Sí, mira, y después te voy a responder eso, pero después quiero volver un poquito a la cuando quedamos en Villa Francia, porque te quiero hacer un comentario muy corto hoy. ¿Verdad? Nos falta la USACH y a la MEA con la, y la no, red. no, pero en Villa Francia, estábamos con los enfrentamientos. Bueno, respecto a eso, efectivamente esto comienza con una supuesta, o sea, con una eh, alza del, del precio del metro, 30 pesos la conmoción colectiva. Entonces ahí Salieron algunas consignas, ¿no es cierto? De los 30 pesos y, 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 y después empezaron con el tema de la pensión y la salud y, y después empezaron este que lo tuvieron mucho tiempo, que eran no, no son 30 pesos, son 30 años, sobre las la políticas, los, los políticos en Chile. Pero después esto, después de un, de, un, de un par de semanas, estas. Esta, Consignas que eran muy débiles, yo las noté muy débiles, empezaron ya enfrentamientos con carabineros. O sea, lo que era un problema político para, del país que generó este, este caos, entre comillas, porque aquí había gente de todo, porque habían gallos que prepararon esto, lo prepararon, ¿no es cierto? Pero también le salieron, los, no quiero llamarlo ilusos, pero gente que tenía esta intención de hacer cambios para el país, que era muy legítimo por lo demás. O sea, yo no, puedo, yo no, yo no sé cómo, un, cómo una persona, mi papá, por ejemplo, que en paz descanse, cuando jubiló recibía 120 lucas. Y eso claramente hay que cambiarlo. O sea, no puede seguir así esta, esta cuestión que le pagan a un delincuente 500 lucas o un millón de pesos y a los ancianos que, están, que trabajaron toda su vida le pagan 120 lucas. O sea, mi viejo, si no hubiese tenido hijos, nosotros somos cuatro hermanos, se hubiese muerto de hambre en su vejez. Esas cosas hay que cambiarlas. ¿sí? Entonces... Claudio, pero ¿tú viste, tú viste. A ver, háblame de eso. ¿Viste, ¿En qué minuto viste manifestaciones así con, como, con causas, como eso? No más FP o lo que tú quieras, digamos. La razón que fuera. Lo que pasa, Teresa, es que esto partió muy violento, como lo comentamos, y el día siguiente, el día sábado, llegó un grupo muy grande a tomarse la Plaza Italia. Entonces. Recuerda que ya el sábado estábamos con el tema de la excepción constitucional, el estado de excepción, que lo había decretado el presidente Piñera. Entonces ya habían militares y nosotros estábamos ahí con el tema de reforzar, o sea, el área era, era de nosotros, pero ellos no estaban reforzando los militares. Mandaron a cabros, bueno, algunos con CRIP, otros que no tenían experiencia con fusiles. Yo les decía, pero aquí andan con fusiles, aquí no van a jugar un fusil, un fusil de guerra. No pueden ocupar un fusil de guerra en una manifestación y aparte que es, es un riesgo porque te lo pueden quitar. Bueno, esas eran políticas del ejército, no eran mías. Mm. Yo era, solamente le aconsejaba que, que dejar los fusiles en, en, el, en, el, en el bus, no sé. Mm. Y la gente empezó a juntarse muy violenta, muy confrontacional con nosotros. Los, Oye, Paco, asesinos, decían, estaba hablando el 19 de octubre, nosotros estábamos todavía en Plaza Italia para que no cortaran el tránsito todo eso estamos tratando de prevenirlo pero un día sábado ya empezó a llenarse llenarse nosotros tuvimos que replegarnos ya los cortes de tránsito y los primeros enfrentamientos con nosotros Claudio ¿Mm? yo eso es algo que nunca entendí. el 18 de octubre tú tienes una situación de guerra llámale como quieras no guerra de de, una, de, de vandalismo terrorismo brutal 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 y sin ¿Mm -hmm. embargo al día siguiente o sea, a pesar de lo ocurrido, al día siguiente los carabineros seguían en la onda de lo que pasó ayer, digamos, de que esto se puede repetir o puede empeorar o qué sé yo. Yes, claro. Y aparece gente en la calle, como dices tú, ya otro, como otro tipo de gente, ya más, 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 más parecida a un manifestante, pero agresiva. Sí. ¿Qué sí. perfil humano era ese? Porque lo normal era estar asustado incluso de lo que habíamos visto. Si esto se había visto, se veían las estaciones más... O sea. Mm. Gente común y corriente no, 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 no. No, no debe haber salido a la calle, a, a Plaza Italia, a protestar al día siguiente. Habíamos visto atentados, quemas, saqueos, etc. Entonces, ¿qué, qué, qué perfil humano viste ahí? Mira, esto, esto empezó a ser como una bola de nieve. Eh, yo vi al día siguiente a, a gente muy ofuscada con nosotros, como que nosotros teníamos culpa de, de cosas que estaban ocurriendo, no sé. Vi, incluso me acuerdo que nosotros los criminales teníamos que rescatar a los militares muchas veces porque la, la rabia que estos tipos escupían o vomitaban era más que nada con los militares. Y les decían a usted, asesino, váyanse acá, vuelvan a los cuarteles. Hay una imagen de Boric, hay un video de Boric criticando fuertemente a los militares que estaban ahí en Plaza Italia. Yo estaba ahí también. Entonces... Lo que yo vi a tu, a tu pregunta eran típico la persona que va a una manifestación y como que odia a los carabineros. ¿Y quiénes son esos? Según mi experiencia, yo me hago cargo de lo que digo, la, la gente izquierda. Los típicos de izquierda que son Partido Comunista, todos esos gallos que son de, 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 de la izquierda ya más radical, siempre, siempre en manifestaciones han insultado a los carabineros, se han confrontado con ellos... Le han hecho, eh, no sé, confrontaciones así como de poder. Me acuerdo cuando salía la CUT, en otros procedimientos, no, no hablamos de esto. Los dirigentes siempre eran muy eh, agresivos con nosotros, con los ucranianos. Siempre se enfrentaban y nos trataban como pagos tal por cual. Entonces, yo lo asocié, insisto, mi visión, lo que yo vi, que eran personas de izquierda, gente comunista. Eso era. activistas políticos, una cosa así. Sí. Pero era ya otro perfil, o sea, no era el estudiante vándalo, no, tampoco no. era el terrorista, sino que el, 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 el gallo de izquierda radical, odioso, sí. agresivo, pero no, no sé, pues, no, no, no terroristas, digamos, sino que gente es como... ¿Ah? ese, ese gallo odioso, ese gallo que, que, que te insulta y, y, y se te puede empujar, te empuja, ese gallo estaba ahí, y, y muchos Imagínate eso, multiplícalo por mil, dos mil, porque sí, sí fue creciendo. Sí. Sí. Imagínate que nosotros llegamos a tener en Plaza Italia de repente manifestaciones de 150, 200 mil personas. Sí. Sí. Bueno, no hablar de la marcha del millón de personas, sí. pero así un día viernes, fácilmente llegan 150, 200 mil tipos. Imagínate cómo tú controlas eso. Es sí. prácticamente imposible. Sí. Nosotros decíamos. Eh, acciones sobrehumanas para tratar de, de alguna forma defendernos de los ataques y, y tratar de estar ahí en condición como de apresto, porque estos tipos, cuando de repente se les, algo les pasaba, les hacía como un clic, se metían a Telefónica, se metían al Hotel Cron Plaza. Bueno, para qué hablar de los hoteles que quemaron el, el, el Príncipe de Asturias o el Principado, eso lo hicieron Pedro. Yo me acuerdo, y lo escribo en el libro para que la gente lo lea, ahí están todos los detalles de esto que estamos hablando, cuando se meten en los bancos. Oye, ahí está el libro ese. Ahí, ahí, ¿o no? Sí. Oye, cuando se meten en un banco ya es una cuestión algo que, que reúne más seriedad, no sé, es más, es más complejo. Imagínate, una turba ingresa a un banco. El banco supone que tiene bóvedas, tiene mucho dinero, y los bancos lo hicieron peor y había dos bancos en Plaza Italia. El Santander y el Chile lo hicieron pebre, lo, no sé, fue terrible. Claudio esa, que... gente, esa cantidad de gente, y después llegaron, ya llegó el Lumpen, cuando ya cacharon el, el, el delincuente, el Lumpen de población que cachó que, que esto ya estaba desatado, y ya había una cuestión imparable, y ahí nos llenamos de, de muchos tipos de, esa, de, esa, de ese estado. O sea, esto, esto fue, claro, la tormenta perfecta. Dices tú no. en el libro que estaban en. O sea, a ver, una pregunta. ¿En qué minuto ustedes sintieron o tú sentiste que no estaban teniendo respaldo político? Porque tú dices, te encontraste con estos manifestantes de izquierda, bueno, sí o qué sé yo, cualquier cosa. Pero el típico gallo violeto. ¿Te encontraste con los universitarios, ya vándalos, en fin? ¿En qué minuto tú te diste cuenta tú? ¿Percibiste que esto ya podía tener una connotación más ciudadana que o, o en la televisión o con la clase política? O, 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 ya, ¿O ya estaban asustados o ya venían sin respaldo? Mira, a ver, Hugo, por señales. la más fuerte, contundente diría yo, que estábamos en plena crisis, o sea, habían eventos muy violentos, yo jamás, jamás había participado en eventos de esa, de esa gran naturaleza. Y Piñera termina con el estado de excepción. Llevamos una semana, con una semana en crisis, y estábamos, o sea, no había bajado, sino que había aumentado la, la, ¿cómo es? la, la concurrencia, era muy, mucho más masiva, mucho más violenta. Ya a esa altura ya no quedan negocios sin saquear en Plaza Italia, y Piñera termina con el estado. Entonces yo dije, ¿Tú estás, pero ¿cómo? por las presiones, claro, pero el presidente no puede hacer eso, nos dejó solos, solos, a los carabineros. Entonces ahí yo dije, está aquí algo, algo malo va a pasar porque nosotros, como lo dije en el libro, y te lo vuelvo a decir, fuimos sobrepasados el día uno, eran un eventos en todos lados, las comisarías territoriales pidiendo ayuda a fuerzas especiales que le mandáramos gente para apoyar los ataques a los cuarteles, los saqueos a supermercados, no teníamos gente. Y, y Fuerza Especial le respondía, no, no tenemos medio, así que véalo con usted, lo, con, lo, con su gente, ¿no? con lo que tiene. Entonces nosotros nos damos a y Piñera termina con el estado de excepción y ahí fue, ahí para los gallos fue, pero, o sea, olvídate, porque lo bueno que tenía con el estado de excepción, que a mí me gustaba mucho, era el, top, el, te, el tema del toque de Ikea. Porque con el toque de Ikea, no sé, por el toque de Ikea era a las 8 de la tarde o a las 21 horas. Los tipos 20 minutos antes pues, desaparecían, le tenían control claro, al toque. Queda. Sí, pero iban destruyendo en, por, grupito, por grupos más chicos, y destruyendo para allá, pero eso más, era más fácil controlarlo. Uh, pero un grupo gigante en Plaza Italia, que eran, no sé, 50.000 mil tipos, era imposible. Entonces venían todo queda y ya se empezaban a ir. Eso nos ayudaba mucho a nosotros para el tema del control. ¿sí? Pero cuando esto termina el estado de excepción y siento que queda, no, ahí fue terrible, ahí fue terrible, ahí fueron los peores enfrentamientos con los creyentes, los peores. Y, y, y Entonces, sintieron, estaban, no, no, algo, estaban no. más allá de los enfrentamientos que obviamente se derivaron de, esa, de ese levantamiento, de la, de la medida, eh, sintieron algo así como como eso, soledad en el fondo, o no, como abandono, sí. o ese día como que Tú, tú, ¿Tú lo experimentaste así, como un abandono, o dijiste, van a hacer otra cosa? Van, van a, no tengo idea, van a, van a tomar otra medida, están pensando en algo, no sé. Lo que pasa es que, eso, lo que te conté, yo sumado, y sumado a lo, de repente, yo no, no tenía tiempo para ver materiales, pero nosotros, el, sobre todo el que manejaba, siempre tenía su, su teléfono, y iba viendo las noticias, lo que iba saliendo entonces empezamos a ver de repente cuando estábamos como esperando que venían las manifestantes a agredirnos, nosotros mirábamos, no sé, un matinal o extractos que, que publicaban y eran puros ataques para nosotros puros ataques, ataques, no, los carabineros aquí los torturadores, porque acuérdate que ya se ya salió esta noticia de las torturas en metro vaqueano Sí, pues. que, dicho ya, vamos, sea, ya, paso, ya vamos a hablar de los políticos sí, pero, decir, pero dicho sea, sea paso hay gente hoy día que aún cree que eso es, era, fue verdad hay gente que aún cree que eso fue verdad. Entonces, esa mentira de la gente de la izquierda, sobre todo la política, nos hizo mucho daño. Porque ahí se tornó mucho más violento los enfrentamientos de estos tipos con nosotros, porque nos culpaban de todo. Claro. Que tortugamos, que desaparecíamos, que violábamos a José Maureira, que matamos a personas, porque los muertos que aparecieron quemados, incinerados en, en, los, en los negocios que... Que ellos saquearon, como las bodega Kaiser o los supermercados líder, que ahí murieron varias personas calcinadas, nos culpaban a nosotros que nosotros habíamos matado a personas y los echábamos ahí para que se quemaran. O sea, ya era un nivel de, 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 de estupidez, pero bien pensada. De difamación. Claro, para hacernos nosotros dejar en el suelo y estábamos con, 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 con problemas y estos tipos nos daban y nos daban en los matinales. Criticaban y, 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 y resulta que en ese tiempo surgieron miles de personas expertas en orden público, porque todos opinan, no, que cómo hacen esto, hay que hacer esto otro. Salieron expertos en orden público, como hoy día hablan. Yo, hoy día también me río un poco, porque hay miles de personas expertas en seguridad y opinan, y no, y vamos a hacer esto. No tienen ni idea de seguridad pública, no tienen ni idea. Para pa hablar de seguridad pública, hablen con un carabinero, que ese rayo se prepara, estudió, tiene. Una carrera de 30 años, no sé, hay gente muy preparada en carabineros que le puede dar cátedra de seguridad pública. Quiero, quiero pero bueno... hablar, quiero hablar eh, Claudio, de los matinales, quiero hablar de Sergio Mico, quiero hablar de todas esas personas, quiero hablar de Beatriz Sánchez, quiero, 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 quiero destinarle un, un buen tiempo, pero no quiero salirme de, uh -huh. de, de algo que me interesaba comentarte. Tú decías en el libro también que había gente desde los árboles del cerro Santa Lucía lanzando piedra. Uh -huh. da, eh, comparte también unas cifras de la Cámara de Comercio, 667 locales afectados, 30 completamente incendiados, 333 eran supermercados, o sea uh -huh. en fin, y hablas y hay una parte que encontré muy interesante sobre todo para quienes no entendemos de estos temas no somos expertos en seguridad de matinal eh, que hablas de todas las líneas porque uno siempre habla de la primera línea de manera uh -huh. informal, pero hablas de, las, de, de distintas líneas, me gustaría que explicaras este, este modus operandi en el fondo bueno, pasaron los días eh, y antes que terminara octubre, nosotros ya empezamos a replegar porque ya éramos como el jabón de sándwich. Nos quedamos en la alameda, pero nos atacaban por los dos lados. Entonces decidimos irnos de ahí y nos quedamos en Corvalán con cráneos de chile, que es una calle que está posteriormente posterior a la, a la alameda. Entonces, en esos, en esos días de enfrentamiento, yo empecé a ver una situación extraña en, la, en, la, en las personas que nos atacaban. Y esto que, que veo, que, que digo, eran formaciones. Nosotros los cristianos tenemos instrucción desde que ingresamos a la institución, igual que los militares, todo. Y, y para el tema de, de confrontar lo que es eh, manifestaciones públicas, ya sean agresivas, violentas o pacíficas, nosotros hacíamos unas formaciones de encuentro que se llaman. Y fíjate que yo... Al pasar estos días, como te decía, empecé a verlo estas formaciones con los manifestantes me, y me llamaba mucho la atención, entonces yo lo, lo observaba mucho rato. Yo me, me tapaba siempre, me, me cubría detrás de un árbol, porque la cantidad de piedras era impresionante, entre piedras, balines, postones, lanzas con resorteras, con ondas. Yo me quedaba detrás de un árbol y empezaba a mirarlo, a observarlo, cómo, cómo estos tipos empezaron a a movilizar y a, y a formar ya empezó a surgir esta famosa primera línea yo lo escribo bien en el libro porque lo primero la primera línea de, de escuero obviamente igual que nosotros nosotros la primera línea siempre son los escuderos que protegen las proyectiles que te lanzan todos estos gallos tenían escudo esos gallos tenían eh, antiparra tenían protecciones en, en las piernas era muy chistoso o sea chistoso y preocupante después venía la línea como los peones que eran los lanzadores de, de estos proyectiles que eran verdaderas rocas que, que le traían los gallos que rompían el pavimento en carretillas venían estos tipos rompían el pavimento con cinceles con herramientas y venían tipos con carretillas a dejar estas esta rocas que sacaban del cemento entonces teníamos como dos líneas de lanzadores de piedras que eran gallos que tenían muy buena puntería o sé sea, es que Claro, nos llegaron muchas piedras porque eran muchas piedras las que volaban. Si tú, si tú te fijáis, después de horas de, de orden, enfrentamiento, detrás de nosotros eran prácticamente muchas rocas. Era como si juntaran piedras así acumuladas de las que tiraban, ¿no es cierto? Después venían los tipos con resorteras, que también tenían una experticia especial. Yo me atrevería a decir que eran buenos, que tenían buena puntería. Eh, ahí había una línea de resortera, dos líneas de resorteras. Después venían los tipos que tiraban las molotov. Que dicho sea paso, un día viernes eran 350-200 molotov Esta era una cuestión, era un fuego, fuego tras otro. Y de ahí también, de esa misma línea, surgían los tipos que tenían fuego de artificio, que eran también muy preocupantes. Yo siempre lo he dicho: al año siguiente murió una manifestante por un, por un volador. El tipo, un encapuchado le tiró un volador a Carabinero. Lamentablemente, esta niña, Denise Corté que para paz descanse estaba ahí. Y le explotó uno de estos tiros en, la, en cerca del cuello y lo mató el tiro. Y nosotros nos tiraban cientos de esos Cientos de esos. Yo me acuerdo que muchas veces tuve que tirarme al suelo porque sí. era una explosión de unos estruendos tremendo. Y era pólvora, pues ¿sí? es pólvora, es, 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 es como una bomba. Sí. Y más atrás ya estaban los tipos con los láseres, los láseres verdes. Sí. Esos gallos cuando empezaba a oscurecer, te decían, sí, no veía nada, nada, nada. Y, y de repente a mí o a cualquier cariño que estábamos ahí... Nos ponían eh, tres, cuatro láser en los ojos. Pues, entonces tú te corrías y te ibas siguiendo. Así lo, en vez de celebrar una cuestión. No, tremendo, tremendo. O sea, tú, esto, esto, esto que tú dices, esta organización, tú dices, bueno, gente es raro, ¿no? Porque uno veía, por lo menos yo fui en alguna, en alguna oportunidad, y mucho drogo, mucho jurado, mm -hmm. mucha vándalo, en fin. Mm -hmm. pero esta, también. ¿Ah? Pero esta barrista, pero esta conducta que tú estás describiendo no es la conducta del vándalo, es ¿eh? una conducta ordenada, organizada, mm. de nuevo, ¿no es cierto? No, Teresa, el vándalo iba a robar, iba a saquear, el vándalo iba, bueno, perdón, el delincuente iba a hacer eso, el vándalo y el anarquista, que esos son los que buscan el caos, la anarquía, mm. que no tengan, que no existan leyes, que no exista nada, esos tipos iban a atacarnos, atacarnos, atacarnos con lo que tuviesen. Mm. De hecho, nosotros agarramos a muchos detenidos, muchos. De repente hacíamos encerronas con estas primeras líneas y yo agarraba, no sé, po, de repente 30, 40, hasta una vez cayeron como 50 en una encerrona. Llega, llenábamos los carros de puro encapuchado. Fíjate que de repente nosotros agarramos esta encerrona con encapuchado y me llamaba a mi comandante, mira, tenía un problema acá. ¿Qué pasó? Y le sacamos la, un, una cabra de 15 años, 14 años, de repente mujeres o, o, o niños. Yo le decía, no de acá, porque llevarse a esa persona tenía un problema. Por. Imagínate Pero que espérate, a ¿esto encapuchado encapuchados te refieres a estas líneas, a estos cuadros, o te refieres a, la, a las personas que estaban saliendo? Lo que pasa es que, como te digo, la primera línea, y mucha gente que iba a atacarnos se encapuchaban, para que no reconocieran las cámaras. Nosotros teníamos un dron y, y cámaras, cámaras filmadoras, estas típicas que llevaban los criminales. Entonces ellos se encapuchaban, cierto?, y cuando nosotros hacíamos estrategias de detenciones, yo me maquiné todos los días cómo mejorar la estrategia para, para tomar más detenidos, para pescar a esta gente y poner a disposición de la justicia ¿Qué? como corresponde, digo yo. Entonces, en esa, en esa redada caía gente de la primera línea, y caía gente que estaba encapuchada y también procediendo con estos ataques a, a los carreros. Y ahí caía de todo. O sea, caía en, ya, y, y esa gente pobreza. más agresiva, más organizada... ¿Pudieron agarrar alguno de esos o...? o... Muchos. ¿Y, y quiénes Muchos. eran? ¿Qué, ¿Qué impresión te daban? Mira, de, de todo. habían gente que yo de repente me daba el tiempo y le preguntaba por qué se venía, venía a manifestar de esa forma. Uh. Y más de uno me dijo que le pagaban. les pagaban 40 lucas por ir para allá a atacar a la policía. Esa era ¿Y la quién pena. Le pagaba? yo le pregunté, ¿quién te paga? Entonces él me decía, no, lo que pasa es que me paga, no sé, por decirte Juan Pérez. ¿Y quién es Juan Pérez? Y ahí como que los gallos te iban contando porque estaban tan bien instruidos que me decían, no, que este Juan Pérez, no sé, yo lo conozco así, y él me, me depositaba la cuestión. Entonces, eso yo lo pasaba en inteligencia, ¿verdad? porque yo al final no me, no me metía más allá del tema. Yo como apresor no puedo interrogar a un detenido. Obvio. Pero varias veces, varias en forma espontánea, muchos me dijeron, y de hecho me decían que lanzaron a Molotov dentro de las 40 lucas, lanzaron a Molotov, le pagaban 15 lucas más por Molotov, porque sabían que Molotov es un delito, y con ese delito te dais con el antecedente. Entonces, había gente, como te decía, un día un día viene, nos lanzaban 150, 200 Molotov. La la cantidad de plata que ahí rondaba, mucha indumentaria tenía, mucha indumentaria. Quiero, quiero, bueno, de hecho tú hablas también en tu libro de, 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 de haber visto buses que se bajaban con 40 personas y que daban la impresión, sí. o sea, gente paga en el fondo de fotógrafos con sí. credenciales eh, falsas. En fin, a ver, déjame leer un, un, un super chat antes de, de seguir. Eh. Emily, de nuevo, muchas gracias por tu super chat. Dice, ¿cómo podemos adquirir el libro los que somos de regiones? Ya, este es el libro, el libro. Mm, mira, el libro. Ha tenido una venta espectacular, yo estoy sí. muy contento porque la gente quiere conocer la verdad y eso me tiene muy de muy buen ánimo a pesar de todo lo que estoy viviendo. porque ese es un aporte un poco a la historia de Chile. Y, y por la gente que consulta, mañana, mañana eh, mañana jueves, ¿no es cierto? Sí. Eh, se entregan 3.000 ejemplares más. 3, 000, porque la semana pasada entregamos 3.000 que se vendieron todos. Ya vamos a más de 5.000. Qué increíble. Por eso es un best seller. Yo creo que, yo creo que es un best porque nadie, o muy poca gente, ha dicho la verdad acá. Entonces, sí. la sensación de injusticia y de impotencia. Lorena Mancilla, bienvenida como miembro de YouTube, muchas gracias. Claudio, volvamos. A ver, eh, hay otra cosa que también me llamó la atención, que tú decías que en las armerías del paseo Ulne, que no sé sí. si, si las personas que no oyen las conocen, pero bueno, tiendas típicas de, de, de armas, había agotado un tipo de pistola. Sí. Una pistola traumática que dispara una balines muy, muy similar a la de nosotros, muy similar a las puestas de goma. De hecho, a mí me llamó un general, eso que yo puse ahí, me llamó un general que estaba a cargo de la inteligencia en ese entonces, en Carabineros, y me dice: Oye, hay una situación preocupante en las armerías de Bulnes. Todas estas pistolas, me mandó la foto, se agotaron. Entonces, hemos visto este tipo de armamento en uso en los enfrentamientos con ustedes en plazas para que tengan ojo, porque esta, esta pistola es una pistola de alto poder con este tipo de perdigones, que son muy parecidos a los que ocupábamos nosotros. O sea, hay claramente muchos carabineros heridos, resultaron heridos por esa arma. Qué locura. Son, eh, la pistola locura. es la marca Marex, pero yo me acuerdo. El 23 de octubre varios orcos prenden, se encienden, eh, queman en el fondo el Banco Santander. Se produce ahí una situación bien insólita que me gustaría que contara. Sí, de hecho, hay una foto que a mí me dieron vuelta ahí con la foto con un bombero. Bueno, ese día los tipos lograron, después de, de hartos días que nosotros resguardamos el banco y toda la seguridad, como te decía, un banco no es, no es igual que saque en un banco que saque en una farmacia. Tiene sí. una, una distinción diferente, ¿cierto? Entonces estos tipos trataron, trataron, trataron porque el banco también tiene más seguridad que una farmacia. Tiene rejas más grandes, etcétera. Pero al final lo, lo lograron, entraron al banco, lo saquearon, destruyeron. Y en el segundo piso, estos bueno, le prenden fuego al banco. Le prendieron fuego. Y yo me percato porque empezó a salir humo, 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 humo. Y digo, chuta, algo está pasando ahí. Despejo la, la calle, imagínate usted mentalmente, imagínese toda la Alameda y la calle Irene Morales, que es la que cruza ahí. Lleno, capuchado, lleno, lleno, lleno. Entonces, ¿cómo sacamos a los tipos para ir a ver al banco? Logramos sacarlo, lo hicimos renocer y yo me meto y veo que el banco se está quemando. Y lo preocupante es que el edificio que está albergando al banco, el banco está en el primer piso, era un edificio habitacional, donde arriba vivían familias. O sea, de todo, pueden haber gente postrada, niños, ancianos, qué sé yo. Llamo a bombero. Preocupado por, porque la llama empezaron ya a, a, a propagarse. Llega bombero, entonces yo me, me, me tranquilizo porque ya llegó bombero, va a apagar el fuego, etc. Y los capuchás estaban encima, ahí. no pasaron ni dos minutos y el carro se va. El carro bombero se empieza a ir. Entonces yo lo hago parar. Yo le grito al gallo, al un teniente, y le digo, oye, hijo, lo apagaron. No, no nos vamos, dijo, ¿por qué se van, hijo? Se va a quemar el fuego, o sea, a quemar el, el edificio. No, es que muchos encapuchados no podemos trabajar así. Y se fueron los bomberos. Y yo me quedo ahí solo, o sea, con mi gente en los carajineros, con estos encapuchados atacándonos y con el banco quemándose. Y yo digo, ¿qué hago? O sea, algo tengo que hacer, que está Porque ese banco se hubiese quemado y vende todo el edificio. O sea, olvídate, no lo paga nadie porque los bomberos se habían ido. Y ahí, yo lo escribo en el libro, agarramos una sección, una sección y, de, le dije, vayan a ponerse las máscaras, nosotros tenemos máscara antiguas, pero no máscara para fuego, o para humo de fuego, no es esa máscara, pero igual te sirve. Y los que fueron, a, con unos faldes, con agua, apagando el fuego del banco. ¿Está ahí? O sea, si nosotros no hubiésemos hecho eso, el banco se quema y se quema todo el edificio, porque después era, era imposible apagarlo. Y mientras lo, nos atacaban los encapuchados, nosotros apagábamos el fuego con, con esto. No, fue, fue tremendo, ¿sabes? una locura, una locura, una, una cuestión in, inhumana. O sea, yo por eso me, yo por eso me afectó tanto cuando me detuvieron y estuve preso. Yo en esos días de, de soledad, en esa en esa celda que tenía yo, donde yo vivía, dormía. Yo decía, oye, yo me saqué la cresta en esta cuestión. Yo di la vida por esta cuestión. Protegí a cuánta gente, quizás cuánta gente salvé. Y me llenan aquí presos estos gallos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Yo no entendía nada. Hasta el día de hoy no entiendo nada. A propósito de este incidente de bomberos, ¿a ti te acusaron de agredir a bomberos? Sí, bueno, lo que pasa es que, mira, logré apagar el fuego. Lo logramos apagar entre todos. Ya, perfecto. Apagamos el fuego. Después seguimos. Seguimos con di diferentes procedimientos. Ese día fue el, que, el día que quisieron entrar, quisieron entrar al, al metro. Que fue uno de los días más brutales. Y, y fíjate que en la tarde, tarde 6, 7 de la tarde, me llaman que nuevamente estaban quemando el banco. Nuevamente. Entonces volví al banco. Y habían los mismos encapuchados, o más encapuchados lleno, lleno, todo el parque forestal el parque forestal estaba plagado era como ver hormigas así lleno, uh -huh. puros capuchas. entonces nosotros los correteamos, yo fui con una sección esto estamos hablando de todo de infantería, no teníamos vehículos porque era imposible meter un auto por ahí y en la vuelta de Irene Morales con Merced si no me equivoco se llama esa calle había un grupo grande y yo levanto mi escopeta y hay un bombero a este lado que en el ángulo, está en el ángulo, ¿no es sé, cierto? Para que se note, yo estoy apuntando para allá y el bombero estaba para allá. Entonces yo estaba así, veo el bombero que hace así, y yo bajé la, bajé la escopeta, cachando que, ahí recién cachando que estaba bombero trabajando en el, en el, en el, en el incendio del banco. Bajo la escopeta y me voy. Entonces justo un tipo tomó una foto. Y, ah, Carabineros apunta a bomberos y Carabineros le dispara a bomberos y que prácticamente yo estaba amenazando a los bomberos. Y el mismo cuerpo de bomberos de Santiago desmintió eso y puso un comunicado, que yo lo puse en el libro, donde ellos dijeron que esta fue una foto, ¿cómo le llamaron? Como una, una foto que está mal interpretada, que no fue lo que, lo que salía y que nunca Carabineros apuntó ni le disparó, ni menos le disparó a un bombero. Eh, Claudio, déjame leer unos superchats. Rodrigo Valdés como nuevo miembro, bueno, muy bienvenido, muchas gracias. Sí, ahí está, que no lo había alcanzado a leer. Y José Campfer. Eh, Campfer. Muchas gracias, José, por tu super chat. Claudio, eh, un incidente yo creo brutal para todos los que lo vimos, y bueno, por qué decir ustedes que estaban ahí y las afectadas, el ataque con dos, con bombas a dos carabineras. Mm. Tú describes una escena que es macabra, porque ya es macabra la escena en sí misma, digamos, pero además la actitud. ¿Por qué no, cuen, no le cuentan a los tele, les, telespectadores lo, lo que pasó ese día? Lo, como, como, ¿qué, ¿Qué viste? que es que, mira. Sí, yo no, lo tengo ese, muy... en ese ataque, en ese ataque, hay algo sí. que me llamó mucho la atención: que comentabas. Yo lo tengo, en la muy, grabado, de... lo tengo de... muy grabado, lo tengo muy grabado. Sí, yo lo tengo muy grabado ese día. De hecho, yo ese día andaba cojo porque me han cagado una rodilla, entonces andaba cogiendo. Y eh, estos tipos que estaban ahí, hay, típico, siempre ordenaban de arriba, o sea, la jefatura, que tratásemos de mantener el tránsito por la avenida eh, MEA y Providencia. Pero era imposible eso, era imposible. Y ese día estábamos ahí, y un delincuente, desde más o menos, donde está el... el en la, en el estatus vaqueano, ¿cierto? ¿Te acordás que estaba ahí la vaqueano donde está el día? Sí. sí. Está el puro pedestal. Hace una Molotov. Y, y para mala suerte, porque esto fue mala suerte, la Molotov pegan un cable que estaba ahí, como un cable que, que va acerado del, del piso al suelo, que ya no existe ese cable. Y la Molotov ahí se divide en dos, dos bolas de fuego. Pegan el cable y se divide en dos bolas de fuego y le cae una a cada carabinera. Y le prenden la cabeza, pero entera del de cuerpo, mitad de cuerpo para arriba. Se sacan los cascos desesperada Yo estaba a metros de eso. Y como la mono es un acelerante y se pega la piel, no es cierto, es benzina o, o acelerante, no te podía pagar fácil. Po. Entonces ella desesperada. Pues ahí los creo que estaban con ella le empezaron a, a pegar en la cabeza para apagarle el fuego. Para, a, a, ahogar el fuego, ¿no es cierto? Y uno, uno de ellos andaba con un spray que son sprays extintores de fuego personales, que son, no es un químico como, si tú, por ejemplo, si tú te quemas y te echas polvo químico, eso, los extintores de, de las casas, eso te hace mal para la piel, te la te la, te la voy a quemar más aún. Estos extintores eran extintores de un líquido especial. Bueno, el asunto es que una de ellas se subió a un vehículo que teníamos y yo llegué y yo le vi la cara. Y tenía toda la piel del lado más afectado, la tenía al rojo vivo, como que la epidemia se había, se había recogido, y tenía la piel roja, 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 y le salía humo, y gritaba de dolor, gritaba, gritaba, ella decía, gritaba, gritaba, no se había visto, entonces yo creo que la impresión de ella de haber, de haber sido estoy toda quemada, estoy como desfigurada, me imagino, porque se veía muy, muy afectada, yo tomé una... Justo había un bidón con agua ahí... Donde los querían tomar agua... Y yo le pesqué eso y se lo eché en, en el pelo... En, entró el agua por todos lados... Pero eso como que lo refrescó un poco... Pero fíjate después de haberle echado agua... Igual seguía saliendo humo... Por el... Por, el, por la, esta cuestión de la bomba... Monotón. Fue terrible... Yo ese día terminamos todos muy bajoneados... Porque... Ese, esa imagen... Fue muy chocante... Porque más encima eran dos mujeres... Entonces, y, y, y las dos eran muy jóvenes. Esa es la que yo te cuento que le salía humo por la cara, pidió el retiro, después pidió la baja. Entonces, son, son historias que se olvidaban. Y el, y, el, y, el, y el público, entre comillas, festejó, pues, empezaron a gritar así todos felices, así como ¡Ah! se notaba un, como un estruendo así de, de felicidad ver esa imagen de dos de fuerzas especiales ¿eh? y después vieron que eran mujeres porque ellas se sacan el casco, ¿no es cierto?, en la desesperación, y se le notaba su, su moño, su pelo. Entonces, se cagaron de la risa, o sea, fue una cuestión muy dolorosa. Sí. O sea, los rayos estaban locos, los, los, tí, los rayos estaban locos, enfermos mentales. Terrible. Claudio, pasemos un poco a la que quiero, ya no sé si voy a alcanzar, eh, quiero hablar, tengo, tengo miles de preguntas en relación a los ataques que sufriste tú personales, porque tengo acá roca en la cara, roca en los hombros, roca en la muñeca, baja 10 kilos, eh, en fin, una cantidad de, de ataques impresionantes de los que me gustaría ver si alcanzamos a hablar, pero antes de eso, porque esto no, 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 no podemos dejarlo pasar, eh, quiero que hablemos de los políticos. Uh -huh. Quiero que hablemos de la clase política. Durante ese periodo y que empecemos por aquellos políticos que estuvieron presentes en las manifestaciones, te mm -hmm. tocó ver algunos, los viste por televisión, quiénes, con qué actitud, etcétera. Mira, los que me acuerdo y, que, y de los tongos, porque venían de la mano. Bueno, sí. Carlos Carriola, bueno, el actual presidente del, de la Cámara de Diputados de Chile, que yo no sé cómo llegamos a eso. O sea, todos vemos cómo la izquierda está destruyendo el país y siguen trabajando con la izquierda. Y eso a mí me llama mucho la atención. Bueno, ella fue varias veces, de hecho una vez, yo no la vi, pero fui vi un video donde ella confrontaba a un oficial de carabineros que estaba ahí. Y que espérame, estaba como... espérame, espérame, para entender. Estamos hablando de Carol Cariola. Uh -huh. Ya, vi ¿Eres un diputada? video? De ¿Ah? la diputada. Estamos hablando de Carol Cariola cuando era diputada. ¿Tuviste un video que.? Ella llegó ya, muy prepotente, porque había unos careos que estaban con caballos. Y en ciertas horas no se permitía el paso a ciertos lugares para evitar estos enfrentamientos. Ella llegó echando bueno su, su condición de diputada, ¿no es cierto? Que Ella tenía derechos a transitar libremente y con toda la gente que traía, que agarrea gente, por pues, no sé. Entonces le decían, no, eh, diputada, ¿qué está pasando? No, a mí no me dejan pasar. Yo quiero aquí, esto, esto es una manifestación libre y nosotros tenemos el derecho, a pesar que ninguna manifestación de esa, ninguna, tenía autorización de la autoridad administrativa. Entonces nos hacían manifestaciones. Eso llevaban a que eran manifestaciones ilícitas, según la, el uso de la fuerza y los protocolos de la actuación. Porque, insisto, las personas se pueden manifestar, pero con ciertas condiciones. ¿cachai? Aquí cortaban las calles, no había permiso, entonces estaba todo ilícito. Y esta calle llegó echando la foca a todos los carineros, amenazando, etc. La misma Carlos Cariola con Vallejos pasan justo por el Monumento de los Mártires cuando aparece un tipo herido, un, un, un observador de derechos humanos. Que le hacen un torniquete, tenía eh, perdigón en las piernas, te acordáis que fue un tremendo tongo. Y el... Eh, Carol le exhibe a la cámara un, un perdigón de metal, que era color metal. Y dice, esto, están disparando a los carreros. Mire, aquí hay un, un supervisor, o sea, un observador herido en su pierna. Le llegaron siete perdigones. Ah, y, y Vallejo dice, siete perdigones en su pierna. como Asesino a los carreros prácticamente. Y después el observador dice, no, no atravesaron el pantalón. O sea que no le no le pasó nada, ¿cachai? ¿sí? Esa mujer, o sea, esa señora, o señorita, no sé, fue una de las que estuvo ahí participando en varios eventos en Plaza Italia. También vimos a Javi, yo no lo vi, pero vi videos este, de Javi. Eh, o sea Carol Cariola mintió. sí, claro, sí, claro. Este tongo del, del que te digo yo del observador de derechos humanos que le habían disparado según ellos un escopetazo, ella exhibe en, en, en la cámara un balín o un perdigón. Es una, una aquí, bala, ¿no? yo he visto ese video, es una no, bala. Sí, un, es un perdigón redondo, sí, pero de metal. Es como un robamiento. Y eso no ocupa, no ocupa carabineros, ¿no es cierto? Y ella dice esto y le dispararon a, los, a, este, a esta persona que está haciendo su trabajo aquí, le dispararon, lo atacaron los carabineros. Es que esos son mentiras, ¿cachai? Eso es para denostar la acción policial, la fuerza pública, para eh, debilitarlos, debilitarnos. Porque claro, siempre, o sea, prácticamente nos no afectaba porque criticando los, los parlamentarios, los criticaban mucho, los medios de comunicación. aquí qué decir? Entonces, se inventaron estos tongos, estas mentiras, que circulaban, ¿no es cierto?, en la prensa, en la opinión pública en general, y claramente nos afectaba, ¿no es imagínate, pues, entonces te dicen, oye, tú le disparaste, está, está herido, mire las consecuencias, y tú estás ahí. Y Lógico, es y tú lo ves, o sea, yo creo que la, la baja en la aprobación en Carabinero se debió a que tú ves a personas afirmando cosas tan brutales que tiendes sí. a pensar una persona más inocente tiende a uh -huh. pensar que es cierto, pero para sí. que no se nos olvide, o sea, los comunistas mienten, no pueden no bueno. mentir porque lo que quieren para el país no pueden decirlo porque nadie lo elegiría, entonces los comunistas mienten por definición son mentirosos. Héctor Enrique Muñoz Núñez, muy bienvenido. Eh, como nuevo miembro de nuestro, no, a nuestro canal Sergio Mico mira Sergio Mico, Mico perdón, Sergio Mico dale, dale un personaje que que después de los sucesos y cuando le cortan la cabeza del Instituto Nacional de Derecho Humano se atreve a decir la verdad y habla con la verdad, que eso es lo que queremos todos los chilenos que, que alguien dijera la verdad entonces Mico dice que el Partido Comunista, que el Partido Comunista lo obligó a declarar hechos falsos. Lo obligó a decir que había presos políticos en Chile, y que lo dijo Mico, y que después lo desmintió, y lo obligó a decir que había violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que también lo dijo y después lo desmintió. Pero, Entonces, pero, ¿hmm? espérate, eh, eh, Claudio, Sergio Mico, yo tengo la misma crítica que tú. Porque en el fondo, el momento en el que habló fue el momento en que ya no tenía nada que perder, porque ya se había ido. Tanto, como, piñera, como Piñera. Yo no, no destaco su valentía de ninguna manera. No creo que la tenga, porque muchas veces le han dicho. No, él habló y dijo la verdad, que hubiera probablemente salvado la reputación de muchos, y quizás la carrera de muchos carabineros, cuando él ya no tenía nada que perder. Por lo tanto, yo tengo un juicio muy crítico respecto a Sergio Mico. Sin embargo, en su momento, cuando llegaron donde Mico a decirle, según su propio relato, que había, no sé, 103 detenidos desaparecidos, ¿Mm? Mico no corroboró, por ejemplo, esa información. Dijo que él no, no, no dio esa información. Tampoco dijo que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Sí, insisto. Eh, si bien no repitió el relato que la izquierda radical quería que repitiera ¿ah? y no se prestó para pa, pa, pa mentiras grotescas, sin embargo guardó cierto grado de silencio. De hecho, esta lo debiera haber denunciado en su minuto, ¿no es cierto? Hay gente acá intentando activamente que nosotros acreditemos cosas que no son ciertas, que había detenidos desaparecidos, que había centros de tortura, que había violación a los derechos humanos, sistemáticas, y etcétera, etcétera. O, o tú crees, o, o, o yo me, me equivoco. Y, y mm. Sergio Mico dijo en algún minuto estas cosas y yo no recuerdo. No sé, puede ser. Sí. Lo que pasa, Teresa, es que Mico lo dijo. Que tuvo que decirlo porque, o pues, si no, lo amenazaron en que le iban a tomar el Instituto, el Instituto Nacional se lo iban a tomar, de Derecho Humano. Entonces, le dijeron: o dice estas cosas, o te, te tomamos el Instituto Nacional de Derecho Humano, el INH. Entonces, Mico lo dijo. Y después lo admitió. O si sea, de hecho él declara. Y yo lo voy a buscar, lo voy a buscar cuando él dice que habían presos políticos. ¿La verdad es que se, se, instauró, se instauró que habían presos políticos? Sí. Y que todo, de hecho, la campilla ahí, la señora campilla ahí, hasta el día de hoy dice que hay presos políticos. No, salvaje. Hasta, bueno, hasta Vallejo hablaba de presos políticos. Oh, no hablaban de eso, porque claro, lo, dijo, lo dijo el INEH, pues. entonces el INEH, el INEH también dijo con el tema de la tortura del metro vaqueano, cuando Carmen Hertz, Beatriz sí. Sánchez y otros otro personajes por ahí, que son súper siniestros, sí. dijeron estas torturas. Vallejo dijo que encontraron amarras plásticas. Entonces fue el Juego Rutia, que ese para mí no es juez, es un activista. Fue MICO y fue la, la brigada de derechos humanos de la PDI. No, no puede ser. Y ahí levantaron evidencia que habían amarras plásticas y. Y que crearon esta sensación a la ciudadanía, a la opinión pública, que nosotros torturamos a los prisioneros, prisioneros de guerra prácticamente. Entonces, esas cosas, eh, eh, Teresa, esas cosas nosotros nos debilitaron muchísimo. Fíjate que hablan de 600 mutilados de los ojos. 600. O sea, ¿cuántas personas por el, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos perdieron un ojo que no se comprueba en todos los casos si fue carabinero o no? 24. ¿Están? Entonces, ellos hablaban de 600, 400, 600. Una de ellos vi una, no sé, una ficha y decían 800 tipos sin ojo. No, sino una locura. O sea. Bueno, el, el INDH, Claudio, yo lo vi hace poco y tiene en su página web, en la página principal, abajo, una especie de infografías con estadísticas del estallido social. ¿Ya? Y tiene una, una, una números, unas cifras. Que no tienen nada que ver con, con, las, con los fallos de la justicia. ¿Mm? Entonces te dicen, ahí, no sé, 1.200 violaciones, por ejemplo, fallo judicial ninguno. Entonces. Es fácil, que así, si no, tiempo... muy fácil. Mico fue muy, muy, muy cobarde. ¿Mm? Muy cobarde. Yo creo que, escucha, lamento tener que criticar ahora a si Sebastián es que Piñera, entiendo que, que, que ¿Mm? su familia aún debe estar sufriendo pero fue muy cobarde, muy cobarde eh, y usaron como decía eh, una telespectadora hace poco usaron a la, a la policía como carne de cañón acá María eh. Paz Vargas un super sticker a ver muchas gracias María Paz eh, político a ver la Beatriz Sánchez por ejemplo este centro de ¿de dónde sale esta esta noticia de la centro tortura Perdón. Lo inventó un tipo que, eh, había un nombre, no me acuerdo en este minuto, pero un tipo dijo, así como miles de cosas falsas que inventaron, dijo un día que lo habían torturado ahí, que obviamente estaba, era falso, porque ahí existía una comisaría, la 60 comisaría de Metro. Sí. Una comisaría pequeña que, que velaba por la seguridad del Metro, porque el Metro obviamente tiene seguridad privada, pero esta comisaría adoptaba procedimientos con lanzas, con cosas así. Entonces... Cuando esta la amenaza, ya estamos hablando que hayan quemado la estación y, y esa también la intentaron quemar en alguna oportunidad, entonces eh, si, alguien dice, a mí me, me detuvieron en esa comisión y me torturaron. Y ahí llegó a oídos de esta gente, y ahí lo agrandaron, le pusieron más ingredientes, y claramente fue una, una noticia nacional donde participaron esta. Yo tengo grabaciones de declaraciones de, o sea, de Carmen Hertz diciendo esto. Que habían torturas en el metro de un vaquiano Y fue apoyado. Entonces, todo el mundo, ah, no puede ser, los pagos. Bueno, tú sabes cómo nos tratan. Y a base de buenas mentiras. Y sé lo que va. <laughs> Perdón, indignante cuando se sabe que es mentira, se supo la verdad, nadie hace nada, la justicia callada, mira a otro lado. Porque aquí, es esto de declarar falsos testimonios. Y que trae a la conmoción pública también tiene una sanción, ¿cachai? Pero nadie hizo nada. O sea, la, la Cariola, la Carol Cariola y la Camila Vallejo podrían perfectamente tener que responder ante la justicia por la cantidad de juicios, de, no de valor, sino que juicios condenatorios que hicieron en relación a Carabinero a minutos... O horas de, de ocurrió un, un procedimiento o, o, o una situación complicada, difícil. difícil. Era, pero llegar y, 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 llegar y lanzar. Hoy día tú tienes a Vallejo diciendo cosas muy de sentido común porque vienen elecciones, en el fondo, y porque hoy día están en el gobierno. ¿te fijas? Pero tú esta, esta gente, o sea, depende de la posición, o sea, los costos a pagar, que Carabineros pague costos, que mueran. Que manifestantes mueran también, si cuánto habrá, ¿cuánto no habrá habido? ¿Cuántos de las personas que salieron a la calle no habrán sido jóvenes, no sé, algún idiota así que se le ocurrió sumarse porque encontró lloro todo esto? Porque además te lo estaban sí. romantizando. Entonces tiene sí. que haber habido gente ahí que cayó por encanto en una de esas que terminó muerta, que terminó herida. Y eso era evidente, Claudio. Yo me acuerdo era evidente que iba a pasar algo. O sea, el 18 de octubre yo dije: aquí va a morir gente y los políticos están avivando la cueca gratis, claro. Yo me gustaría saber si hubieran mandado a sus hijos a, a, a la manifestación, digamos. O sea, si, si, ah. si, 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 si bueno, ellos mismos tampoco estaban ahí en la noche ¿ah? o, o en la tarde del viernes. Yo recuerdo una carabinera, eh, un día que fui y me he encontrado con una carabinera y le pregunté la edad que tenía y tenía 23 años. En ese minuto, en la misma edad de una de mis hijas. Mira, hacía un calor salvaje y estaba como con un traje, pero de astronauta, la pobre. Y decía, pobre mamá de esta niña, o sea, pobre niñita, pero también pobre mamá. Así que espanto saber que tu hija está ahí, una niñita de 23 años, que además del riesgo físico al que se exponía, era el riesgo jurídico, si es que te defiende. Entonces, una cosa una cosa terrible. Bueno, Hadwe, Vallejo, bueno, Boric. Boric, ¿algún amigo tuyo, compañero, estuvo cuando, cuando Boric fue a enfrentar a los militares? ¿Supiste algo de eso? Tienen alguna...? Sí, me dijeron, me dijeron que nada, que Boris en ese tiempo no lo pescaba a nadie, era como era como Winter, una cosa así, como el diputado Winter, como... <laughs> Son medios que, en definitiva, defendió... ¿quién toma en cuenta las cosas que dice Winter? Yo no sé si tendrá mucho rastro ese gallo, no sé, como el gallo el otro, Diego Ibáñez parece que se llama. Son gente que, que esa opinión como que no es válida, es diferente que opine, no sé, a ver, Alessandri o, o un diputado, para ser un poco más neutral, un gallo como el Espinosa, como el senador Espinosa, que tiene peso en, en la opinión, ¿no es cierto?, pero que hable a Vinter, en ese tiempo Boric, que hoy día es el presidente. Entonces era como sin sí, cuidado, y cuando pasa esta cuestión de que lo agarran no es cierto pero de que viene mi hijo me da ha... llegó Diego... perdón sí, sí, sí. que llegaron de un cumpleaños que cuando cuando agarran a Boric en ahí en una plaza no es cierto y, y lo le, le, le echan de cerveza ¿te acuerdas tú que salió una imagen sí, sí. fue terrible o sea fue nefasto el, el gallo estaba ahí como haciendo su su eh, imagen de revolucionario no es cierto sí. Y lo agarraron entre varios, le dieron cerveza, el tipo se tuvo que ir. Entonces, esas cosas a nosotros, en definitiva, claro, esto, le, le echaban carbón al fuego, le echaban esto para que esto se, se subiera de todo, no subiera de todo, porque lo que querían ellos, ¿qué es lo que era? Era echar a Piñera, era tomarse el poder, que Piñera abandonara el, el, el gobierno, y llamara a elecciones o tomarse el poder por, por la violencia. Ese era el fin último. Después venían agregados como si eso fuera Gareneros, que, que también fue una, una de las de las ¿cómo se llama? De los que ellos siempre pidieron, ¿te acuerdas de tú sí. cuando estos tipos sí. llaman, glorifican la primera línea, sí. y llegan estos, estos imbéciles al, al ex congreso nacional sí, pues. con una evasión ahí, pero, ovación, perdón? Sí. No, y todos la... el que... Héroes, nuestros héroes, llegaron nuestros héroes, denle la palabra, por favor, y, y estaba el meo, estaba el, el payaso de este gallo, que a mí yo lo encontré un payaso que es Navarro, sí. que creo que se quiere tirar para como gobernador en alguna zona por ahí. Sí. Oye, dándole eh, la gloria a estos gallos. O sea, yo, yo ahí dije que estamos locos. Este país se fue. No sé, si era una. Fue una, especie, fue una especie, de locura, pero acuérdate que hasta la pena abiertas sí. nos está diciendo una cosa que es muy cierta. Uno de los reportajes tempranos que hizo Más que es verdad, un muy buen reportaje para mostrar la verdad, fue del caso Maureira, en donde mm. reveló que hubo toda una articulación de y además un relato, efectivamente, Más hizo ese documental y fue, es un muy buen documental. Eh, eh, seis, perdón, ese sec carabineros del caso Maureira que yo he con ellos tuvieron presos, presos, por porque ¿sabes lo que imputaron, lo que imputó la fiscalía a ellos? que entre cuatro lo agarraron a este tipo, enfermo mental, y entre dos le metieron un bastón en esos retráctiles que ocupamos sí. nosotros, la policía, sí. por el trasero. Sí. Yo cuando supo esa noticia dije, eso es mentira, porque imposible que seis carabineros, seis, se concerten a hacer algo así, algo fuera de una, una conducta racional, normal. Y lo imputaron y, y la pasaron re mal. Y después la fiscal, cuando eso se supo que era mentira, les imputó que le habían pegado. Que lo habían maltratado en la Comisión, entonces yo ahí. No, no solamente eso, ¿eh? porque acá le dieron bombos a, a esa denuncia, le dio bombo también la Universidad Católica y el rector. Sí, y bueno, entiendo, bueno. entiendo, tengo una, una. Entiendo que el alumno en cuestión tiene algunos problemas y que había elementos como para poder dudar. Eh, y sobre todo que cuando hay una imputación muy, muy grave. Tú te tomas un cierto tiempo ¿no?, antes de emitir un, emitir un juicio, sobre todo si eres, eh, no sé, político. Pero como dices tú, acá había una intención. Los matinales, Claudio. Bueno, tú no viste tanto matinal, estaban más no, en la calle, sí. parece. Sí, todo el día, <laughs> Pero... todo el día. Pero me enteré, después yo vi extractos que publicaban en redes sociales, como te decía hace un rato atrás, muchos expertos en orden público, todos criticando, ¿no? Y no, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen, no hacen esto otro? criticándonos y claramente de estas fake news que salían a diario se agarraban y comentaban y todo el mundo los criticaba. Uh, nosotros fuimos lo peor de ese, de ese entonces, o sea, éramos como unos, unos animales que estábamos, eh, ¿cómo se llama?, reprimiendo el pueblo. Bueno, <laughs> Claudio, sí. Claudio eh, a ver, hay yo... He... Tomé nota de la. Voy a leerla. Tomé nota de la. De la ¿Cómo se llama? De la, del, del daño, los daños físicos. Entonces voy a, voy a explicar acá. Uh -huh. Golfiza tratando de repeler ataque incendiario al metro. Uh -huh. eh, roca en la cara. El 21 de octubre. Roca en la, eh, roca en los hombros. O sea, roca, me imagino que es un adoquín, un pedazo de paivete, de, de uh -huh. una cosa así. Sí. Roca uh -huh. en la muñeca. Mientras eh, paraba el fuego del local comercial, bajaste 10 kilos en la primera semana. Sí. Eh, después, eh, un, un, un día tu, ta, te que, quebraron el vidrio delantero del Jeep, que, del Jeep, o del auto, no sé lo que era que manejaba, que también dice, tú dices en el libro cuentas que, que crees que, que tiene que haber sido una bala, una roca. Otro día la rodilla, la pierna inmovilizada, piedra, en la, otra piedra en la muñeca en fin, un lanzamiento de eh, una bola de acero que te cae, cae en el cuello es una cosa brutal y, 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 y ahí, bueno, más adelante sale Molotov también Molotov me quemaron, no si, mira, yo un día haciendo un medio pero el otro día me preguntaba un tipo ahí en Sin Filtro eh, ¿cómo se llama este gallo? El de Porati ¿Y ¿cuál era mi, mi auto eh, ¿cómo dijo usted gallo? Yo he disparado mucho y ¿cuál, ¿cuál es tu autoanálisis, una cosa así? Autocrítica. Yo, autocrítica, claro, justamente. Autocrítica. Y yo le decía que yo, me, me, yo hoy día pienso, con todos mis problemas que tengo judiciales, que yo he dejado, y no era mi problema, esa cuestión no era problema mío, yo no generé ningún problema, yo me haberme ido a mi casa, haber dejado que, que los tipos quemaran todo, ya no, ¿qué me metía yo en eso? O sea, esa es mi autocrítica hoy día, porque yo me inmolé, por decirlo de alguna forma. Me inmolé por defender y vamos, yo iba a trabajar como tú leíste ahí, todo herido, yo estaba para la, para la, para la escoba. Me, todo, casi todos los días, el otro día me llamó una enfermera que trabajaba en fuerzas, fuerzas Especiales conmigo. Me decía, es increíble, me decía mi comandante, cuando usted yo le decía, váyase con licencia, mire cómo anda, todo moreteado, todo negro, y me ponía inyecciones para, para bajar el dolor, para bajar las hinchazones. Y yo le decía, no, yo quiero seguir, vamos, vamos. No es que yo quería seguir, sino que yo, yo ¿sabéis lo que pasa, Teresa? Lo veía tan crítico que lo que estaba pasando en el país, tan, tan delicado, y yo vi que estábamos a punto de que los cranios empezaran a disparar sus armas de servicio, sus armas de fuego, su, con munición letal, ¿cachai? Entonces, yo sentía que tenía que estar ahí para apoyar y para no generar un problema mayor de lo que estaba ocurriendo. Y por eso yo estaba ahí todos los días dándole, machacando. No sé, me, me equivoqué. ¿Te arrepientes no sé. hoy? Mira, en cierto modo sí, porque yo dejé a mi familia de lado y hoy día yo arriesgo, arriesgo más de 12 años de cárcel. Arriesgo, ¿cachai? Yo estoy en juicio hoy día y, y viene el juicio de Catica. Y a mí, la fiscalía, la fiscal Chon, que tiene este caso con el fiscal Ledesma, me piden 12 años de cárcel. O sea. No sé cuánto piden por un homicidio, creo que son 10. Por un delincuente que mata a otro, a otra persona, digamos. Pero yo, que me imputan una lesión que es imposible, que yo lo voy a mostrar en el juicio que yo soy inocente, porque es imposible lo que me imputan. Y, con, y fíjate que lo hacen con pruebas adulteradas, con pruebas, evidencias que están adulteradas, editadas. La, la, la PDI. Si yo demostré mi inocencia, pero a mí me piden 12 años, imagínate, imagínate tere, que a mí me condenen. Mi hijo tiene 6 años. Ya, ponte que me condenen y yo haga, no sé, 4 o 5 años en la cárcel, como está hoy día el capitán Maturana, por el caso Campi. Al, al capitán Maturana lo condenaron a 12 años y medio de cárcel. 12 años y medio. Y yo lo voy a visitar frecuentemente. Ahora no puedo podido porque estoy en juicio. Pero yo veo cómo está él. Preso en una cárcel pública y yo puedo correr la misma suerte. ¿cachai? Entonces, si tú me preguntáis si me arrepiento, claro que me arrepiento, me arrepiento mucho. Yo entregué todo, hice todo lo que yo tenía en mi alcance para hacer un aporte para esto, pero finalmente me dieron la espalda y hoy día estoy sometido a procesos judiciales súper injustos, súper injustos, súper ideologizados. ¿cachai? Fíjate ¿Qué? que. Y, y, la, y, el, y el alto mando de carabinero. Yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que realmente el nivel de injusticia es, no sé, yo no he visto una situación semejante, no, no he visto nada como lo que vi en todo, esta, todo este tiempo y si bien, insisto, hoy día tienen un cierto respaldo para actuar, lo cierto es que nadie acá ha pedido disculpas, nadie ha tomado acciones concretas, como sería, insisto, ¿qué yo tengo un juicio muy crítico respecto del alto mando carabinero, de cómo se condujo en esa época. De, no, no. Siento que, que ustedes fueron abandonados por el gobierno de Turno, gobierno de Piñera, eh, no. los ministros, eh, la gente de derecha en general guardaba más bien silencio, no. los defendía pero tibiamente, eh, la tesis de que había habido violación a los derechos humanos, a lo sumo se discutía si eran sistemáticas o no, pero nadie las negaba, o, o muy poca gente. Mm. Y el alto mando de carabinero estuvo en silencio. Yo entiendo que, que hay un cierto deber de, de obediencia en relación al, al poder civil, pero también hay una cosa como de sentido común, de repente, y de sentido de la justicia, de que tú no puedes dejar pasar todo este tipo de cosas y permitir que tu gente la traten así. Hay, hay, hay un deber. Noticias a la gente que ven ti. ¿Cuál es tu juicio respecto del alto mando carabinero de la época? Mira, fíjate que la mala suerte que tuvimos los carabineros, que justo el general director que estaba en esa época era el general Mario Rosa. Y era un tipo que no tenía experiencia, que estaba toda su carrera en, en oficina. Él, aparte de Carabineros, era periodista. ¿sí? Entonces, llega esta crisis que fue tremenda. Carabineros está saliendo de muchas crisis. ¿Te acuerdas del fraude? De hecho, él asume porque el general que estaba, que era Villalobos, sí. eh, estaba saliendo por el caso de, de la, la operación Huracán. La operación Huracán. Eh, el fraude, todo eso se acumuló. Entonces llegó Mario Rosa y un gallo sin experiencia. De hecho, el Piñera lo ascendió de general de dos estrellas a general director. O sea, se saltó un grado, que era el general inspector. Y él, yo no lo, bueno, tiene harta responsabilidad, pero yo no lo culpo tanto porque era un gallo que al final estaba ahí y no, no cachaba mucho lo que tenía que hacer. En este caso, en una tremenda crisis como esta. Su par, el de al lado, Espinosa, que después resultó ser un gallo que fraudó fisco, que robó plata para comprarse un departamento, ¿no es cierto? Que hoy está imputado por la fiscalía. Él defendía bien a los detectives. Pero los defendió bien. Los defendía, defendía bien, pues él se cortó la mesa y él dijo que si atacan a los detectives, a la PDI, ellos se van a defender. Tienen armas letales y no letales. Eso eso correspondía. Porque aquí no estamos hablando que carabineros... Mira, no hubo interse, nosotros no intercedíamos para restablecer el orden público. O sea, lo que hacíamos los carabineros defendernos solamente. Nosotros nos quedamos en ese, cerca de la iglesia Carabinero y ahí nos atacaban, nos atacaban, nos atacaban las primeras líneas y de todo, venían de todo, pero primera línea principalmente, y nosotros nos defendíamos. Entonces en, esa, en, ese, en ese enfrentamiento resulta un gallo herido, son reglas de, regla del juego, ¿o ¿no? No puedes pretender tú ir a atacar a un policía a cualquier parte del mundo, tirarle una cuba, una piedra, un palo, una molotov y el policía seguía así como ya, y, atácame nomás. De no, 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 no. He hecho, Claudio. La demostración más evidente de que no hubo violación a los derechos humanos, ni sistemáticas ni no sistemáticas, es que el número de muertos que hubo a propósito de toda este, esta situación de crisis, de violencia y todo. O sea, si los carabineros, ¿cuántos carabineros estaban en la calle? No sé cuántos eran. Pero si hubieran salido realmente a matar, o sea, matar... A tú puedes matar uno al día con toda tranquilidad sí. o más o sea sí. tendríamos miles de muertos miles Mira, Carabin carabineros no mató a nadie a nadie lamentablemente no ni, ni un caso ni, en, de en carabineros el... no ninguno ninguno muerto hay un caso dos casos de los militares en Serena donde mataron a un a dos a dos tíos, hay dos muertos por militares pero carabineros no hay car hay personas diría que culpan que fuimos nosotros, claramente, pero fallecidos no hay ninguno. No hay ninguno. Bueno, por eso Mira, te digo, yo ya... esta es la demostración más obvia, pues, Claudio, si en el fondo tú sales con pistola, si vas con ánimo sí, claro. de violar derechos humanos, no, no resulta que, fíjate, que no, no hay ni un solo muerto a mano de carabinero. O sea, es imposible eso. O sea, no, entonces, el relato realmente no tiene sustento y, sin embargo, ahí tú, ya, o sea, pero, pero tú exculpas, al menos en cierto grado, al alto mando carabinero por eh, inexperiencia porque estuvo ahí un poco por casualidades. No, veía... no lo disculpo, no lo disculpo, pero un gallo que. A ver, no, no me quiero referir tan mal a él, pero no, no, no podía ser mucho más él, por sus capacidades, digo yo. Mira, la controversia principal de, de esta crisis social fue el tema de, del uso de la escopeta, ¿no es cierto? Que ahí estuvo el, como en el tapete, por, por supuestamente por los ojos, etcétera Después. Con el tiempo se supo que la munición no era la adecuada de la munición que nosotros utilizamos en la munición antidisturbio. La, la munición antidisturbio, para que la gente entienda, tiene que ser disparos de escopeta con munición de goma. La goma que hace golpea, pero no penetra y tampoco causa mayor daño, sino que la, la, la idea de la, de la escopeta, cuando se utiliza, es que es un arma de contacto le pega a la persona que se está manifestando, que está atacando a la fuerza pública, puede ser con un monotona, con una piedra, lo que sea, y que esa, eso, ese ataque puede repeler lo que la persona está haciendo, esa conducta, ¿no es cierto? Y resulta que cuando nosotros jugamos estos tiros, que, que finalmente nosotros nos llega una munición que decía perdigón de goma, y lo decía el envase, lo, todos pensábamos que era perdigón de goma, o sea, nadie puso en discusión eso, mira, te voy a mostrar una foto para que la gente lo vea, ¿qué es lo que lees ahí? Dice, perdigón de goma, ¿no es cierto? Es una foto de un perdigón. Y resulta que después hacen un estudio y dicen, esto, esta munición, la, la posta o el perdigón, no es solamente de goma, tiene partículas metálicas. Y efectivamente tenía 80% de metal y 20% de goma, lo cual lo hacía una munición más dañina, ¿Cachai? ¿sí? Y nosotros los usuarios, los que estábamos en la calle ocupando la escopeta, ocupando estas herramientas que el Estado nos entregó, o sea, yo no compré la munición ni la escopeta en una armería, confiamos en lo que nos entregó el Estado, porque el Estado de Chile, a través de Carabineros nos entrega todas las herramientas para usarlas. ¿Está Entonces, aquí resulta que hubo este error, yo no tengo idea en qué estamento, porque aquí hay un proveedor, hay una licitación pública. Hay un estamento de dirección de logística, hay un estamento de departamento de armamento. Oye, Claudio, Claudio, las reglas de uso de la fuerza no son cosas que los carabineros se den a sí mismos. Sí, pero mira, y, pero la, eso, y la munición y todas estas cosas están visadas por el poder político, por el poder eso, civil. Eso quería llegar, porque el uso de la fuerza está arreglado. En ese tiempo hay una circular, todavía existe la circular, pero dejemos eso de lado. Aquí estoy hablando de la munición. Yo, según yo y según todos los creados procesados por esto, estábamos disparando munición de goma. ¿Estoy? Después, cuando llegan las cobas y salen estos, estos estudios, ahí lo que debería haber hecho el alto mando es haber dicho: sabe que este error es de nosotros, nosotros asumimos la responsabilidad. Y no los creados que estaban ocupando esa herramienta en la calle. Eso, eso esperábamos nosotros. Claro, es o sea, que yo, Claudio, no, yo, Claudio ni, es que ni, Mira, ni siquiera comparto eso. Porque yo creo que. O sea, estoy de acuerdo, pero primero, el poder civil, el poder político, es el que define cómo se actúa, el que define los protocolos. Será en conjunto, me imagino, con, con las personas especializadas en esto, pero el que le da el vamos al protocolo, a las municiones, todo eso es el poder político. Entonces, acá, los señores están preocupados de los derechos humanos, de todas estas cosas. Nunca se tomaron la molestia de revisar las reglas del uso de la fuerza, qué tipo de municiones estaban usando, hasta que queda la tendalá en Chile. Hay unos niveles de violencia y de agresión a carabineros brutales y ellos creen que ese es el momento oportuno para entrar a hacer un análisis filosófico, sociológico, de cuál es eh, la forma de determinar la proporcionalidad y si usamos y no usamos. Entonces, acá hay una responsabilidad, como dices tú, o sea, en primer lugar, el carabinero que sale a la calle no tiene nada que ver con eso. Por, a lo a los sumo, el alto mando. Pero yo digo, ni siquiera. Si esto es una responsabilidad del poder político. Es como, oye, yo, 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 ah, ustedes salieron a disparar con esto y yo ni sabía. O sea, que, que, la comisión de, de, no sé, el Ministerio de Defensa, ¿quién toma estas decisiones? No, no debe ser carabinero solo. Es imposible eso. Por tanto, y no hay nadie de derecha que diga esto. Asuman, asuman la responsabilidad de que no haya habido protocolo, asuman que no les gustó la, eh, la, 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 la herramienta de disociación y asuman que la situación en la calle daba para perdigones y mucho más. Porque bueno, no, bueno, diciendo, bueno, no, bueno. Que no eran tan, tan adecuadas para esta situación, para las manifestaciones, pero es que no fueron manifestaciones. No era como, oye, la marcha del orgullo, gay, esta cuestión. O oh, hago oh, la marcha, no más AFP. Esto no era esto, era una cuestión totalmente distinta. Entonces, okay. aunque no sea la herramienta adecuada para manifestaciones, lo cierto es que estas no fueron manifestaciones. Esto, esto fue una, una, un, una cuestión con, que, con, que te, eran violentas en su esencia. No eran unos pocos, no eran unos descolgados, no, eran, no era después de un rato, no. Esto era violento permanentemente. Entonces, yo encuentro que Perdigone, en ese contexto, a ver, lo encuentro poco. Lo encuentro poco, porque ninguna persona prudente, sensata, salía a la calle a enfrentarse con carabineros en ese minuto. O sea, el que estaba en la calle enfrentando carabineros en ese contexto no. es un, o un irresponsable, o un delincuente, un idiota, no sé. Pero en ningún caso es una persona inocente. O sea, ni, ni una persona sensata hubiera ido a hacer eso. Los trabajadores no hagan que después de las seis de la tarde seguro que iban a lanzar molotov para carabineros. Eso sea, no existe. Sí, Entonces, que. Claro. Eh, yo creo que ha habido acá una debilidad en la manera de, de, de asumir, este de, de, de enfrentar esta discusión. esto? No... Yo creo, Teresa, que aquí hay una suma de cosas, una suma de, de, y de hecho de instituciones, como por ejemplo la Fiscalía, el Ministerio Público. El Ministerio Público nos ha, no ha perseguido, pero un nivel, eh, yo diría, más allá de lo normal de sus atribuciones como estamento persecutor. Fíjate, si tú ves carpetas de, de, de personas heridas, carabineros, que, sobre todo los carabineros que nosotros, todas las denuncias que hicimos, porque yo también denuncié varias veces mis agresiones, no quedan en nada, en nada, en nada, ni siquiera una declaración nos tomaban. Pero tú vas a ver una carpeta de una persona herida, de unos tipos que estaban atacando, tiene más de mil páginas. Pero si estaban buscando víctimas. Pues. Justamente, entonces, mi amigo, que la justicia que no es parcial. Judicial es como todo esto, todo está, todo, todos todo, estos, estos héroes, ¿no? El, mm. el, el del, el de, el de, el de, ¿cómo se llaman del Mapocho? El Cabo Zamora. El pobre Cabo Sebastián. Zamora, finalmente sí. se le escucha la Zamora. ¿Ah? Sebastián Zamora. Sebastián Zamora. Sebastián sí. Zamora. Se acaba la carrera. O sea, el joven que estaba en la calle resguardando la seguridad, persiguiendo a vándalos, termina su carrera. El otro, sí. el otro delincuente no solamente estaba ahí, había, había estado haciendo no sé qué cosa, lanzando objetos contra una, un carro, creo, no, no, no me acuerdo qué había hecho. Un tiempo después otro, otro acto vandal y cosas repite además la conducta un tiempo después. Entonces, mira, yo creo que con, si seguimos con esta clase política no, 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 no tiene caso. No tiene caso. O sea... No, sería muy preocupante y que has dicho todo este todo este rato y todo todo este relato tuyo tu libro etcétera es algo que de una u otra manera todos vimos no es que haya que creerte lo vimos ¿no es ¿cierto pero, o sea, no lo vimos no lo vimos en primera persona pero <coughs> los videos que circulan la violencia que se veía en la calle el susto mm. con que estaban las personas o sea por favor no no no, no es como Realmente fue un relato de loco y, y los matinales acá una un, una responsabilidad enorme, 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 enorme. Y hoy día todos, todos, son con, todos van contra los octubristas, de que están como que de repente el octubrismo mm. agarró mala fama. Sí, y ¿sabes lo, lo preocupante de todo esto, Teresa? Porque uno podría decir, ya, por último esto ya pasó, hace cuatro años. No, lo preocupante de esto, y yo lo he dicho, y lo voy a seguir diciendo. Es que diga el cráneo que está de servicio ya no hace su trabajo como lo hacía antes ¿por qué? porque tiene miedo porque tiene miedo a afectarse a un delincuente tiene miedo a que un delincuente resulte herido o muerto y venga a la justicia una fiscal como fiscal Chon o, o fiscal Ledema, y lo procese y lo lleva a un tribunal y el tipo pierde su libertad, pierde sus pegas pierde su trabajo pierde dinero y, y, y muchos han perdido hasta su familia muchos que han perdido hasta su familia estando en estas circunstancias entonces el día, un carinero un dedo frente, uno no le interesa, lo llaman por radio, hay en procedimiento no, se da la vuelta larga, y yo, a mí me conversan mucho, muchos de ellos, de hecho ayer estaba hablando con un carinero y me contaba lo mismo que en su comisaría muchos tienen esa lógica, y casi todos ¿qué otro por eso la delincuencia hoy día está en un nivel que ya se, está, se escapó de las bueno, manos. Yo, yo, creo, yo creo, Claudio, y estoy cada día más convencida que el 18 de octubre se, se juntaron muchos factores, como dices tú: falta de respeto, esto, lo otro, políticos avivando la cueca y todo. Yo creo que el, 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 el daño más serio lo causó el crimen organizado. Yo creo que es eso. Uh -huh. Yo creo que lo que vimos fue un proceso, creo, por, por supuesto que no tengo evidencia, pero sí, dándole muchas vueltas todo este tiempo, uno dice, ¿qué? qué, qué ¿Qué, qué, ¿Qué se perseguía acá con esta destrucción? Claro, uno dice desestabilizar el poder político, eso fue lo que aprovechó el grupo que nos gobierna hoy día, Nosotros aprovechó este arriba revuelto ganancia de pescadores, entonces el... sí, claro. está bien, pero en el fondo lo que uno ve es una estrategia de control territorial. ¿Y eso? ¿Quién, quién quiere tener control territorial especialmente? El crimen organizado, yo creo que viene de ahí y que eso, ese fue el actor fundamental. Independiente que haya aprovechado coyunturas, te fijas como que se haya dado la circunstancia, avanzamos con esto. Eso, eso creo yo hoy día, pero bueno, son especulaciones. Claudio, no quiero eh, eh, terminar esta entrevista sin eh, invitarte, en el fondo dejarte invitado en un tiempo más, no sé cuando este juicio haya terminado exitosamente para ti. Espero para que podamos hablar de cómo la justicia chilena, la fiscalía, ha enfrentado todos estos casos porque lo ha hecho como si fueran activistas, pareciera ser que fueran activistas, o sea, que, que buscan, están como uno esperaría un cierto grado de neutralidad ¿no? en las investigaciones, pero no, es como busquemos fórmulas para finalmente terminar con el ser condenado. Yo creo que sí, la fiscalía claro. merece un análisis profundo, serio, eh, ver los perfiles de estas personas. Ah, la señora Chong es una activista, eh, evidentemente lo fue, no es normal. No, no, es, no, es, no es una abogada común y corriente, es más activista que abogada, de hecho no tengo ni una duda. Eh, el juez Urrutia ya para qué, pa qué decir. En fin, uno dice: ¿cómo, cómo, ¿cómo la vida de tantas personas, la vida de tantas familias, va a estar en manos de estos anarcos anarco de, 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 de teclado? Porque además es una anarquía, digamos, pero que viven del Estado, ¿ah? que tienen todos los privilegios de funcionario público y no respetan ni la más mínima. No sé, ni las ni la mínimas exigencias de un debido proceso. No quiero hacerte hablar a ti de esto porque tú estás en juicio y creo que, que, sí, que no es mejor mal. no profundizar. Entonces, yo no lo creo... mismo en todo caso, Marta Teresa. No, no, no es mejor que no. Entonces, yo, mira, yo antes, antes de contar, pues... te quiero decir dos cosas antes de terminar el programa. Lo primero es que quedaron muchas cosas pendientes de hablar sí, porque es que es rápido que... bueno, digamos, dos horas y tanto. Hay harta gente conectada por lo que veo. Muy bien. Y lo segundo que te quería decir, o sea, quería decir públicamente que quiero felicitar al alcalde eh, Carter, Rodolfo Carter, por lo que está haciendo. Eh, él ayer fue al centro de atención de Sucre, donde está el mayor de la costa detenido. Que repito, cualquier persona que quiera visitarlo, vaya a visitarlo. Sí. Eso, eso le da mucho ánimo a la persona que está en esa circunstancia. Y y el alcalde de Carter dijo algo súper sensato: que aquí hay que buscar una amnistía general para los carineros. Sí, pues. Así como Boric indultó a criminales delincuentes con prontuario, y así también como han premiado a muchos con, con pensiones de volvía, y el, eh, 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 si también hay que, hay que trabajar, y ojalá lo haga el sector de, de la derecha, de empezar ya con un tema de indulto a los cráneros, porque. Oye, Piñera lo dijo antes de morirse en un, en, un, en un medio argentino, después lo ratificó en España, que él había sufrido un golpe de Estado. Un golpe, eso es gravísimo. O sea, ¿y quién, lo, ¿y quién evitó ese golpe de Estado? No fue la Defensa Civil, fueron los carabineros. Entonces, en una situación tan grave que afectó a nuestro país, en una revolución, una rebelión que se reveló frente al poder político, frente a las instituciones y al Estado de Derecho, los únicos que hicieron frente a esto, fuimos los carabineros. Así es. Fuimos los más afectados. Entonces, es. eso hay que, hay que empezar a darle, Teresa, al tema del indulto. Yo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Oí el otro día una entrevista, la semana pasada, la Rocío Cantuaria entrevistó a Gerardo Varela. Gerardo dijo eso, sí, que, van a, que, que me pareció muy buena idea, la recogí yo. No, no, no sé, a lo mejor venía de Carter, pero eh, que dijo eso. O sea, si vamos a respaldar a carabineros, como dice el gobierno, lo mínimo que uno puede pedir. Es un indulto. O sea, hoy día todos son, nadie es octubrista, no hay octubrista, no hay nadie que pague eh, responsabilidades por su octubrismo. Acá el único, los únicos que están hoy día pagando costos son las personas que estuvieron arriesgando su vida. Así que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no soy política, lo, más, lo único que tengo es voz, pero por lo menos en eso te puedo apoyar y obviamente insistir y, y, y to, estamos en plan de, de repetir mucho a través de FNM esto, digamos que queremos respaldo carabineros, bueno, partamos por lo primero, un acto de justicia, que es el indulto y, 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 y de justicia relativa, porque ya tú dices, tú tuviste preso, hay montones que han estado presos que terminan libres, pero después de todo esto, o sea, no es menor haber estado arriesgando la vida para pasar una temporada preso, o sea, sí, no es no, Mucho, mucho... Aunque esto. Te tiene bien. Indulto, acá dice la Pilar Elgueta, que te decía, nos da un chat Muchas gracias, Pilar. Dice: Indulto para todos y especial a Maturana. Ser carabinero hoy es solo para gente de, vo de votación, supongo que es vocación y valentía. Éxito, Claudio. Un gra gran abrazo, en especial a tu señora, dice acá. Gracias. No se olviden de leerlo. Sí. Léanselo. Yo no gano mucha plata con esto, muy poco. Pero yo sí, lo que claro. yo quiero es que la gente lo lea para que se entere lo que pasó, aquí está todo. La verdad. Yo creo que la verdad, la verdad está llegando, y la verdad se impone siempre, Claudio, si el punto es que ojalá a ustedes llegue luego y no sea con demasiado costo personal. Pero eso, muchas gracias por esta entrevista. Y quisiera muchas hacer, un, gracias. Antes, antes pedirme un anuncio un, 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 un chiquitito. Puta, apoyen esta, eh, por favor. Apoyen la es. Fundación es Verde. Una fundación, ver. una fundación que yo creé, Está Al final, mira, en tu libro sale un flow. ¿Ya? Este no lo porque este, este ah, funde. qué buena, ya. Esa, Ay, esa fundación, ahí está. ahí está, esa fundación la creé yo, es una fundación que solamente está dedicada a apoyar a los carabineros con la defensa judicial. Carabineros por Salmá, Entremaría y PDI. Ya, ahora sí. Me parece regio. Invitar a todos los que ven este programa y han oído este relato tan terrible de lo que fue ese año, a apoyar a Carabineros, a comprar el libro de Claudio Crespo, a eh, pedir y exigir indulto para Carabineros, a apoyarlo a través de esta fundación <laughs> que se llama Verde, eh, Legión. Verde Legión, en apoyo a Carabineros, y eh, Claudio, muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista, muchas gracias, gracias por esos meses, muchas gracias a todos los carabineros a través mm. tuyo, hay muchos que eh, Probablemente eso, no, no tienen voz, eh, no han tenido ninguna posibilidad de representar, así que gracias por representarlos a ellos, yo creo. Y, y gracias a todos los carabineros a través tuyo. Muchas gracias, Teresa. probablemente hemos visto un pago muy mezquino, por no decir eh, espantoso, pero esperamos, yo espero que esto se revierta luego. Y una oración también para todos ustedes, siempre los tengo presente en eso. Muchas gracias a ti, a la gente que, que me ha apoyado, a la gente que me sigue apoyando los que están conectados, los que están escribiendo en el chat, yo en serio soy súper agradecido de todo ello. Yo soy muy creyente, siempre pido a Dios por un mejor Chile, por un mejor país que, como, lo, como el que teníamos. O sea, volvamos lo que teníamos. Eso es lo no más que yo pido. Gracias a todos. Y les damos un abrazo y buenas noches. Gracias, Claudio. Buenas noches. Buenas noches a todos. La, <laughs> la próxima semana voy a ir a la librería a firmar el libro para que la gente que quiera que yo se lo firme. Okay, ¿Dónde? En, en la Antártica, Parcarauco, la dehesa, Alto Condes. Ya, pero es que Musco. la gente va a tener que adivinar dónde está y vos estáis avisando en redes sociales. No va a avisar, se va a ir avisando. Ya. Entonces, puede, puede ir para allá con su libro o comprar un libro en la librería y yo le voy a dar una dedicatoria ahí con un beso y un abrazo. Ya, vamos para que sea el libro más leído del año, entonces. Vamos con De eso. Bueno, este domingo, Gracias, tercera, tercera semana, ah. este domingo, tercera semana, el primer libro. No, seco, seco. Sí. Felicitaciones, ya gracias a todos, nos gracias. vemos la próxima semana en una nueva entrevista semanal. Buenas Un abrazo. noches, chao chao.